Bienvenidos, fanáticos del Baloncesto Superior Nacional, a lo que es el episodio inaugural de Enfoque BCN en directo desde los estudios de Webnéticos en Guainabo. Una idea, un proyecto que llevábamos tiempo conversando, finalmente se hace realidad. Y aquí, gracias por aceptar la invitación, tenemos por un lado a Julián Teicionel directamente desde Clásicos del BCN. Gracias, Héctor. Para mí es un honor poder estarle en este proyecto de Enfoque BCN. Como bien mencionaste, es un proyecto que llevamos de un año a dos años. Hablando, cocinando, a ver cómo se daba. Gracias a Dios, pues, se pudo dar y agradecido estar junto a ti y también estar junto al hermano Ferdi. De igual manera, tenemos también a Ferdi Stats, Ferdinand Rivera, que va a tener una encomienda sumamente importante, no solamente aquí con nosotros en el estudio, sino que va a tener la tarea de ser nuestro side reporter, ir a las canchas, estar haciendo esas entrevistas. Así que también estamos muy alegres de tenerlo. Ferdi Stats. Bendecido y agradecido de este reto, de que ustedes me den la oportunidad de llevando una bandera. En alto, ¿verdad? Con los jóvenes, siendo la cara principal, así que bien agradecido y bien contento de, de ser parte de este programa. Ahora bien, como ustedes obviamente están aquí para el plato principal, que es el análisis de los dos equipos, y vamos a tocar rápido en sintonía. Y el primer equipo que vamos a estar analizando son los Atléticos de San Germán. Vamos a ir por orden alfabético por cada uno de ellos. Los Atléticos de San Germán, durante la pasada temporada 2023, terminaron con récord de 21 y 15. Y obviamente cayeron en la postemporada 4 a 1 eh, frente a los vaqueros de Bayamón en la semifinal B. Obviamente, los Atléticos de igual manera tuvieron varias integraciones destacadas, como lo es el caso también de Jojo Walker, Tyler Polo. De igual manera, tuvieron eh, la selección del sorteo de nuevo ingreso en Kyle Magui. Pero vamos a empezar con el análisis. Julián, ¿qué piensas de esta edición 2024 de los Atléticos de San bueno, yo creo que los Atléticos le están dando una continuación al plan de trabajo que llevan haciendo ahora en lo que es el tercer año de esta administración. Recordemos que en el 2022 pues, llegaron a, la, a finales, el año pasado llegan a semifinales. Las lesiones con, con cada uno de sus refuerzos principales en las pasadas dos temporadas les pasó factura, pero esto es un equipo que, que va dirigido por Eddie Casiano, que sin duda alguna eh, es uno de los mejores, si no el mejor coach de Puerto Rico. Eh, Piezas claves, Joel Fernández, Gerazo, que recibe una extensión, Eric Ayala, eh, que va a estar llegando más adelante en la temporada, un jugador clave que tiene que poner eh, números, que sabemos que va a tener más protagonismo esta temporada. Igualmente hay que ver jugadores jóvenes como Antonio Gordon, como, como Kyle Magui, sabemos que tienes a Ole Díaz, tienes a Pelacoco Hernández, eh, Moni Rodríguez, que se espera, se espera más de él este año. Eh, pero cuando llego a San Germán, veo consistencia, un equipo sólido. Eh, que le juegan bien a Casiano. Eh, tienen los veteranos, un grupo ya ganador. Saben lo que es ganar. Tienen la experiencia. Están bien coachados. Vuelvo y repito. Ahora, la situación que veo es, pues este año sabemos todos que Holly Jefferson pues pasa a, a Guaynabo, Miss Creek. Pues ese jugador que se espera que llegue más adelante durante mayo. Igualmente, lo que es Ney Mason, que es el capitán, el mejor jugador, el líder de ese equipo. Pero comienzan la temporada con Brian Allen, que tiene grandes. Eh, eh, no, ¿Verdad? Ha tenido una gran eh, claro. acogida, eh, porque tiene nombre. Un jugador que tiene una gran ofensiva, que puede quedar para los demás. Eh, ese es el jugador que, que están apostando ellos, que anunciaron ya hace unas seis semanas. Y ahora estamos esperando porque anuncien ese último refuerzo. Así que. Eh, yo creo que es bien crucial para los Atléticos lo que es esta primera mitad, en lo que llega Ney Mason y en lo que llega a Mitch Creek. Ferdinand, en el caso tuyo, ¿qué piensas de esta edición de los Atléticos? Los Atléticos de San Germán eh, es el equipo del pueblo, eh, no es el equipo que tú ves que hay nombres eh, con nombres de la Estados Unidos, eh, son jugadores de aquí del patio, desarrollados, categorías menores, vienen desde abajo y obviamente pues, pierden a Ronda y Hollis Jefferson, pero les llega a Mitch Creek, eh, entiendo que es un gran refuerzo que los va a ayudar. Repitan Mason Mason eh, Y este equipo pues debe estar ahí en la pelea como, como han estado los últimos años. Este equipo eh, ha batallado con la élite se ha visto muy bien. El proyecto que ha presentado Casiano eh, ha sido ¿verdad? De, ¿verdad? de mucho beneficio y, y creo que tienen una gran oportunidad cada año que, que avanzan. Eh, sabemos, ¿verdad? Que tienen a Eric Ayala, un jugador joven que, que creo que va a explotar este año. Eh, tiene un Golden, eh, lo que es... Tier Fernández, que fue el mejor en porcentaje en triple, eh, sabemos, ¿verdad? Que, que este equipo, tú no te puedes descuidar con él. ¿sabes? Dicen que es un mercado pequeño, que ellos batallan con los millonarios, pero te digo la verdad, este equipo, con lo que tienen, dan lo mejor y, y batallan con, con la élite, que es lo más importante. No, definitivamente. En, en el caso de los Atléticos de San Hermán, como tú bien lo, lo mencionaste, la fanaticada yo creo que es la fortaleza principal que tiene este equipo. Ganar el no está fácil. Y eso lo sabe todo el mundo, inclusive los, sus rivales. Cuando vemos esta versión de los Atléticos de San Germán, sabemos que, y creo que todos tenemos la esperanza de ver una mejor versión de José Moniz Rodríguez. Hay mucha esperanza en él. La, la franquicia también renovó su contrato por un año adicional. De igual manera, lo que es el caso de Miss Creek, que aunque llega un poco más tarde, para mí es el fit perfecto. Pienso que va a caer eh, súper bien en esa cultura eh, de dedicación, de como a él le gusta jugar. De igual manera, TJ Fernández nos tiene acostumbrado desde que está en esta versión de los Atléticos de San Germán de ser una de las figuras principales. De igual manera, obviamente, no sabemos to todavía cuándo es que se va a integrar, eh, pero definitivamente es una de esas fortalezas. Un jugador que yo tengo mucha esperanza en él y pienso que va a tener un gran año es precisamente Antonio Gordon. Lo ha demostrado en estos fogueos, también los Atléticos han, puesto, eh, han apostado todo a lo que es su, su desarrollo, así que... Esta versión de los atléticos, que es un poco diferente, no cuentan ahora con los servicios de ronda y Holly Jefferson, pero para mí no van a carecer tanto de la necesidad de tener a, a Holly Jefferson. Para mí que, como dije anteriormente, Crick los va a complementar sumamente bien. Jorge Bryan es una pieza importante ahí también, pero para mí lo que es el caso también de Eric Ayala es otra pieza importante, aunque llega un poquito más tarde, va a ser principal, pero para mí el factor X aquí para que los atléticos tengan una buena temporada precisamente es el desempeño de Moni Rodríguez. Definitivamente, o sea ya son tres años, eh, este es el tercer año con San Germán, sabemos lo, lo, lo que hizo en, en Guayama, eh, lo, lo que hizo cuando comenzó en Quebradilla, luego tuvo una lesión, en realidad no ha sido el mismo. En San Germán no ha tenido, ha tenido dos años que no, no se ha visto ese Moni Rodríguez, pero ellos están apostando a él, ellos están apostando a él, yo pienso que es clave que él pueda eh, ser ese jugador consistente de doble figura todas las noches. Pero en general este equipo es un equipo que eh, está bien coachado, es un equipo de ganadores, ya tienen una cultura, hay una consistencia, ya esto es un movimiento, como tú bien mencionas, la fanaticada eh, eh, es crucial, o sea, esto básicamente es una casa llena todas las noches en el Alquelio Torres. Eh, al final del día yo pienso que esto se resume a los refuerzos. Bien importante, los dos caballos no van a estar al principio, en la primera mitad, pero ya este equipo, a la medida que puedan manejar esa primera mitad, Feldi, eh, yo entiendo mantenerse al menos rondando lo que son los, el, los 500. Ya cuando entonces entre Crick, que pienso además que es un mejor fit para San Germán de lo que él era en Guaynabo con Mason, pues yo entiendo que este equipo eh, definitivamente, por lo menos para mí, yo tengo los mejores dos de, de la sección A. Definitivamente, este equipo, una vez esté completo, eh, ya saben jugar juntos, tú sabes. Entonces, lo que ha implementado Casiano en este grupo ha sido muy, bien especial y yo creo que tiene la pérdida de Manolo Cintrón también, hay que destacarla. Pero pasando a los jugadores, creo que se, sabe, se conocen ya, sabe. ya, ya han estado cerca de, de la final. Eh, la fanaticada los apoya, o sea, no, tienen, o sea, no, no, no hay manera de que este equipo no juegue en buen baloncesto esta temporada porque. Como bien te digo, ya han venido jugando juntos y han estado cerca del escenario. Y Mitch Creek creo que como tú bien dices va a ser un gran refuerzo para ellos. No, definitivo. Y en el caso también, eh, antes de concluir lo que es el caso de, de Byron Allen, eh, tuvo en cinco o seis juegos que tuvo con Manatí se, se vio sumamente bien. En el fogueo que tuvo contra Quebradilla hace unos pasados días también lució bien. Así que es un factor clave para los Atléticos. Pero pasando entonces de los Atléticos de San Germán, entonces a los Cangrejeros de Santurce, que es el segundo equipo que vamos a analizar eh, como tal. Los Cangrejeros de Santurce terminaron con récord de 19 y 17 en la pasada temporada 2023. De igual manera, se quedaron en los cuartos de final cuando cayeron 4 a 3 frente a eh, los Atléticos de San Germán que se los han encontrado varias veces precisamente en ese mismo espacio. Julián, cuando ves esta versión de los Cangrejeros de Santurce, ¿qué te parece? Pienso que es un equipo sumamente talentoso. Tienen todas las. Básicamente todas las piezas para comenzar la temporada. La única pieza que tal vez no va a comenzar, o que debemos decir que tal vez es la única, es Kenneth Farid, que de hecho esta noche se decide él, entre otros jugadores, si van a llegar más temprano que, que tarde. Pero lo va a estar sustituyendo es Davis, que promedió 16 rebotes eh, el, la pasada temporada con el equipo de Guaynaud, pero por. Razones personales, compromisos, pues fue un refuerzo temporal creo que no estuvo cerca de 10 juegos, fue lo que estuvo, pero es un refuerzo de impacto, todos conocemos su trayectoria en el NBA. Así que cuando tú sacas eh, lo que es el David Goodwin, que viene con números grandes de lo que es la G-League, honestamente para mi gusto, eh, 30% eh, fue lo que rondó en su tiro largo en el triple, el compañero Luis Modesti me dio una data muy interesante que rondaba el 45 en lo que es el catch and shoot. Pero yo creo que aquí la clave es con Santurce, es la entrada de Walter Hodge. Yo pienso que le trae esa veteranía, ese ganador necesario, que eso es lo que yo creo que le faltaba al equipo de Santurce. Walter todavía está jugando a un nivel alto y en general es un equipo con mucho talento. Es de los equipos con más talento en la liga, cuando tú sumas a Gemi Andújar... Palermo, eh, sumas a Jaden Martínez, eh, sumas a Matías, eh, el mismo Chris Brady, Durán, o sea, es un equipo que tiene muchas piezas. El talento está. La, la única incógnita que yo tengo con ellos es en cuanto a, 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 a sus tiradores, si tienen suficientes tiradores eh, en ese equipo. Y para terminar, eh, obviamente la adición de Bra Grinberg, pues es un gran plus para este equipo cangrejero y empezando la temporada yo creo que posiblemente son el equipo más completo comenzando y, y deben aprovechar eso eh, en este comienzo Felipe. pues mira tuve la, la oportunidad de ver a los cangrejeros en el fogueo antes de los meses con Inago eh, quedé impresionado con lo que vi con Brandon Goodwin eh, mano te entiendo que va a ser un anotador elite en esta liga y te digo algo yo creo que puede competir por el MVP eh, tienes a Walter Hodge que se integra eh, Jaden Martínez, que debuta esta campaña por lo menos desde el principio, y son 6-9, un cuerpo que, que casi no lo hay. Este, tienes a Palermo, que va en crecimiento, eh, tienes a Christopher Brady, tienes a Ramón Clemente, eh, Filman a Zambrana, eh, Giovanni Santiago, Kyle Rose. O sea, son un, es un núcleo que es muy completo y que creo que puede estar luchando por el liderato de sucesión o puede quedar el segundo. Eh, las expectativas con este grupo deben ser bien altas y si no llegan a finales de, de conferencia, como lo dice aquí, este, sería un fracaso, porque este equipo lo tiene todo para competir con, con el mejor talento de la liga. No, y definitivamente hay que darle mucho crédito también a lo que es el caso de, de la gerencia de los cangrejos de Santulce. En pasadas temporadas, quizás ese inicio de campaña no era tan importante como lo es ahora. Y los canguereros sabemos que hicieron varias movidas, entre una de ellas comprar el contrato de Jaden Martínez. De igual manera, hicieron los movimientos para tener a, a Goodwin desde el primer día. Que Nefari, como indicaba ahorita Julián, todo va a depender de, de su participación en Capitanes, que se debería definir esta noche como tal. Pero cuando uno ve esa sección B y cómo están complementados los equipos, como, tú, como indicaba Julián anteriormente, los canguereros vemos que va a ser el equipo más completo que va a estar al principio eh, de temporada. Y para mí que la gerencia supo capitalizar eh, de tener su equipo completo y obviamente empezar ganando partidos que te prácticamente te pueden costar la clasificación al final del camino, y eso lo vimos y fuimos testigos de ello en la pasada temporada. En este caso, mirando el roster de los cangreeros, Jaden Martínez, para mí que va a ser el jugador sorpresa, porque hay mucha gente que no le está dando mucho crédito a ese jugador. Y por lo que ha demostrado en los juegos sabemos que no cuenta, son partidos de práctica, pero lo que se ha visto es sumamente bueno. De igual manera. Goodwin tiene muchos puntos en las manos también, pienso que es una gran adición para ellos. Me preocupa un, 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 un poco los, el caso de los tiradores, como mencionó Julián anteriormente, y no podemos dejar atrás el caso de Walter Hodge. Es un veterano, sabemos que puede, puede ver un poco su participación reducida, pero para mí que va a tener una mejor campaña que el año pasado que tuvo con los capitanes de recibo. Así que yo veo a Santurce también en uno de esos primeros espacios, empezando la temporada y van a empezar eh, sumamente fuerte. Quiero hacer un, un anuncio importante, eh, darle las gracias a los amigos de Taco Riendo, que es nuestro auspiciador exclusivo, Taco Riendo en Carolina. Puedes llamar para reservaciones al 787-750-6081. El verdadero sabor de una cocina mexicana la consigues en Taco Riendo, en Carolina. Justamente eh, al ladito del Centro Judicial de Carolina, y pueden ver la información. Taco Riendo, el verdadero sabor de una cocina mexicana. Tienen karaoke. De hecho, hoy sábado hay karaoke, los viernes y sábados, los margaritas a dos por uno durante la semana, Aprovechar. varios días. Pueden buscarlos en Está Corriendo PR en Mexican Food, en lo que es Facebook y las redes sociales. Está corriendo, oye, como es, como eres eslogan, la verdadera cocina mexicana. Ahí sí que se come mexicano de verdad. No, definitivamente le damos las la gracias por ser parte esencial de este proyecto. Y antes de retirarnos de los cangrejos de Santurce también cuentan con, obviamente con Ed Davis, que está de sustitución a lo que llegaba Kenneth Fari. Como tú mencionabas anteriormente, lo poco que vimos de Ed, Ed Davis con los Mets de Guaynabo, que fueron alrededor de 7 o 8 juegos, salieron de él. Obviamente Guaynabo tuvo un inicio de campaña desastroso, pero lo poco que vimos de Ed Davis en ese principio de temporada, en la, en la pasada campaña, se vio un jugador de impacto. No, definitivamente él es un rebotero élite. Él es un rebotero élite. En El la NBA fue un rebotero Múltiples campañas de 8, 9, 10 rebotes. Entonces, un jugador que tiene grandes credenciales lo hizo el año pasado. Oye, promediar 16 rebotes promedio en el baloncesto superior nacional. Son números grandes. Eso no lo hace. Oye, yo me acuerdo lo que era Mario Bosler, lo que era Ramón Rivas, jugadores de, de ese nivel. De hecho, ellos tuvieron hace dos años uno también que estaba promediando cerca, estaba cerquita por sí. ahí, que estamos hablando. Eh, se me está escapando el nombre. Sí, me del se me te también. ¿Eh? Pero eh, eh, en el caso de David, yo pienso que es una gran adición y más aún si es transitoria en lo que llega Kenneth Farid. La pregunta que yo me hago es: entrando Farid, saliendo, si no es por lesión, sí, sí. es Davis, tú, un jugador que podría encajar en múltiples equipos. Así que ellos empiezan sólidos con sus dos refuerzos. Eh, con Goodwin empiezas con, con el Davis y el core nativo de ellos, con Matías con Emi, Palermo, ahora Walter que trae ese, ese ganador tan importante que ellos necesitaban. En general, el talento general, Jaden Martínez, Durán. tienen un equipo con mucho talento y tienen un gran coach probado en Brad Greenberg. Así que yo creo que los Cangrejeros prometen mucho esta temporada y deben aprovechar, a mi entender, lo que es el comienzo de la temporada, ya que la mayoría de los equipos no van a, van a comenzar el cojo y ellos van a estar relativamente completos. Oh, definitivamente, entonces de los cangrejos de Santurce, vamos a pasar a los capitanes de Arecibo, que es una versión totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver en pasadas temporadas. Los capitanes de agresivos terminaron con récord de 518 y 18 en la pasada temporada 2023 y prácticamente eh, se eliminaron en los cuartos de final cuando cayeron 4 a 0 frente a los Mets de Guaynabo. Sabemos que esta versión de los capitanes es diferente, nuevas adiciones. ¿Qué te parece, Julián, esta, esta nueva versión de los capitanes? Bueno, yo creo que, yo creo que Arecibo hizo lo necesario. Tenían ya que pasar la página con ese núcleo, esa ventana de campeonato que tenían con, con Walter Hoch y con David Huertas, pues. Yo creo que eh, ya, ya se había cerrado. cambia esta vuelta, el a Alfonso Plomel, el rookie de Iel, de del baloncesto supernacional, Un proyecta ser uno, si no el mejor tirador de la liga, en los próximos años. Ahora va a tener la oportunidad, posiblemente como siendo la primera figura principal ofensiva. Nativa de este equipo. Eh, tienes a Brandon Boyd, que lo hizo muy bien en los Panamericanos con el equipo. Yo pienso que de la 1 a la 3 están muy, muy bien cubiertos. Hacen el cambio, reciben a Justin Reyes, debe llegar en algún momento eh, en mayo. Está Víctor Lee, que está jugando todavía un alto nivel. Jonathan Rodríguez, o sea, de la 1 a la 3 el equipo los lo veo muy bien. En la 4, pues tienen una serie de jugadores como Wilfredo Rodríguez, que te va a hacer el trabajo. Firman a Gastón, firman a Derez Riz. Empiezan con Bolden de refuerzo, para a largo plazo, en mayo, volvemos otra vez en mayo, es que llega Yari Locafor que para mí va a ser un refuerzo de impacto eh, en el poste, de espaldas al canasto, el fútbol, el, el, el repertorio ofensivo que tiene Yari Locafor es para destrozar esta liga. Pero llega una vez se pase la mitad de la temporada. Así que esta es la primera temporada de Juan Carlona con el equipo realmente, con un training camp. Vamos a ver qué, qué sucede, pero Arecibo es uno de esos equipos que hay que eh, estar muy pendiente a ellos porque, porque pueden hacer mucho ruido. Pues mira, los capitanes de Arecibo reciben a ¿verdad? Vía Cambio Alfonso Plomer, eh, uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en nuestra liga. Lo que proyecta ser ¿verdad? un gran tirador para muchísimos años por venir. Eh, ellos cambian a Belardo también. Eh, le llega este, Bolden como refuerzo. Eh, Víctor Liz todavía permanece en el equipo, lo que es Jonathan Rodríguez, Jorge Torres. Eh, hay una breve combinación de las pasadas ediciones. Ahora los, los, que, los que eran jóvenes con Brandon boy van subiendo este, y van a tener más minutos en esta campaña. Estoy de seguro de eso. Y este equipo, pues, no, no, no tenemos a Walter Hodge. O sea, esto es, estamos en reconstrucción. O sea, este equipo, poquito a poco, va a ir levantándose. ¿sabe? No podemos esperar quizás primero la sesión como estamos acostumbrados a ver los años tras años pero es un equipo que debe estar peleando por por entrar a y fue los 500 o sea no, no creo que ver un equipo como agresivo último en su sesión lo veo muy difícil así que va a estar bien interesante la combinación de Stockton con Okafor que como bien dice llega en mayo es un jugador que fue Juan Duke eh, fue un pick alto en la NBA y en el low post eh, siempre fue un daño y sabemos que el juego FIBA eh, también en el low post se hacen muchos puntos, ¿me entiendes? Y creo que él va a voltar demasiado. Y esta, esta versión de. Sabemos todo y, y lo habíamos dialogado durante pasadas temporadas que ya era la hora de hacer ese cambio generacional en, en los capitanes de Arecibo Y pienso que el timing de los movimientos fue el perfecto. Tú no puedes esperar que tus jugadores entren en bastante edad y después, obviamente, pierdan el valor. Sabemos que esa es otra posibilidad. Mueven a Walter Hodge. Eh, de ahí vuelta se va vía agencia libre eh, a los gigantes de Carolina. Pero ahora vemos una mezcla como indicaba Feldi, tanto de veteranos como de, de jugadores como tal, jóvenes, para mí es una mezcla perfecta. Arecibo, cuando vemos esta sección A, 1 y 2 está bastante definido. Después de eso es wide open. Básicamente cualquier cosa puede ocurrir. Y Arecibo también todavía tiene sus veteranos, en el caso de Jonathan Rodríguez, Víctor Liz, Gastón regresa a la ofida de los capitanes del CIO y Denis Clemente, que es un jugador tampoco que no se le da mucho crédito y todavía tiene mucho que dar. Eh, y en esta pretemporada se ha lucido súper bien Brandon Boidy, que también tuvo una gran participación con la Selección Nacional de Puerto Rico. Y pienso que en esta nueva temporada va a tener mucho más protagonismo que lo vimos en temporadas eh, pasadas. Para mí, esa combinación de Stockton eh, con Okafor cuando llegue es perfecta. En el, para mí, Stockton es uno de los mejores armadores de refuerzos en el DCN. Está siempre cerca de doble dígito en cuestión de, de asistencia. Y Ocafor, con el resumen que trae, se supone que sea de impacto en el baloncesto nacional Y otra cosa que no, no se nos puede olvidar, Raymond Cintrón, lo tienen de regreso. Lamentablemente el año pasado estuvo afuera por, por lesión, pero ya está completamente saludable. Eso añade a Alfonso Plomer, que se supone que tenga mucho más protagonismo que lo que vi en Santurce, y todos esperamos un gran añodero. Así que está súper interesante lo que es esta combinación de los capitanes. De hecho, en el, en el último fogueo de, lo, de los capitanes anotó 30 bien, puntos. Bien. Y eso, ok, es un fogueo, pero es un buen indicio eh, para Alfonso Plomer. Pero en general, eh, exactamente, Stockton con él deben hacer una gran combinación. El talento está ahí. Eh, la incógnita que yo tengo con ellos es en lo que llega a Ocafor. Pero una vez que este equipo esté completo, con Stockton, entonces tengas a Plomer, tienes a Justin y tienes a Okafor, ese, ese Big Four con los buenos complementos como Victor Lillo, Jonathan Rodríguez, Brandon Boyd, Gastón, etcétera, Esto es un equipo que, oye, que puede amenazar también, porque yo estoy de acuerdo contigo, esto, No sé qué tú piensas, Feli. Eh, esta sección A en estos momentos, aunque es la liga en general, pero la sección A. Eh, hay muchos equipos que no van a estar completos, jugadores que llegan tarde, refuerzos que llegan tarde. Y hay que estar bien pendiente hasta primera mitad. Yo creo que este es el primer año en donde los capitanes de recibo no son un equipo de élite. Yo creo que este año son el, el underdog. Creo que ellos son los que tienen que dar el palo este año. Para mí creo que, obviamente no tienes a Justin Reyes, que está jugando en Italia, se viene, viene recuperando de la lesión. El primer año de Cardona también. Full year, so, hay que, o sea, hay que ver cómo, cómo encajan esas piezas. O sea, todavía hay que esperar que, que llegue Okafor, Va a ser mucho tiempo que se va a tardar en llegar. Hay que ver si Bolden es el centro que necesitan, que encaja. Sabemos que ellos perdieron a Devon Collier vía cambio. Y tienen a Willy Rodríguez también, ¿me entiendes? Re regresa a Raymond Cintrón, que es uno de los mejores tiradores de esta liga también. O sea, no se puede dejar pasar eso. Así que este equipo, para mí, este año no están en la élite. Pueden ser un underdog. No, y tiene una gran ventaja que también más a estar jugando sin presión. Sabemos que en las pasadas temporadas siempre estaban uno de esos top four equipos que se, ha, se había discutido, un núcleo completamente nuevo, pero los, la estación nueva de los Capitanes de Recibo va a estar bien interesante verla esta temporada. Y pasando entonces de los Capitanes de Recibo a un equipo que hace su ingreso eh, en la liga, viene vía traslado desde los Grises de Macao son los Criollos de Cagua. La pasada temporada en tuvieron un Macao tuvieron récord de 14 y 22, aunque estuvieron cerca de clasificar, hicieron un ron en, en las postrimerías de la pasada temporada. De igual manera, obviamente no clasificaron eh, a los playoffs. Esta versión de los criollos de Cagua. Sabemos que es la que viene de, desde los grises de Macao, nuevas adiciones con múltiples cambios, de Bon Collier como su figura principal. ¿Qué te parece esta versión, Julián, de los criollos? Bueno, yo creo que eh, eh, primero hay que resaltar que es el único equipo. Cada uno tiene tres refuerzos por derecho, porque hasta que no clasifiquen a la postemporada no pierden ese derecho. que me gusta? Que repiten a Travis Trice. Yo creo que Travis Trice, aunque tal vez no tiene el nombre, que puedan tener otros refuerzos. Y vamos a enfocarnos en su posición: un Mudey, un Cook, ahora con Carolina, que vamos a hablar más adelante, entre otros jugadores. Travis Trice es un refuerzo élite en esta liga. Es un refuerzo que, que te arma el juego. Es un gran general en la cancha, un líder, pero también tiene la capacidad de anotar y no solamente eso, sino que cargarte en los momentos de la verdad. Eh, es un gran refuerzo. Muy bien, lo repiten. A Mitchell les hizo el trabajo. Muy bien, lo repiten. Refuerzan entonces la pintura con Collier, un 4-5 que he probado en esta liga, joven veterano, y tienes una promesa como Alexander Capo, que se supone también que este año pues, tenga un jump eh, en lo que es este, este torneo. Tienen la, eh, la pintura bastante bien cubierta. Eh, en el caso, entonces, ahora con Traistan, el tercer refuerzo es Luis King, que entendemos lo van a poner en la 3. En toda la. En, en la e -League, siempre que ha jugado, son 20 puntos automáticos por el juego. Su fortaleza es anotar. Un jugador que te la anota, el tiro largo, te anota el tiro a mi range. Eh, tiene grandes movimientos para separarse de la defensa, ataque el canasto, un prototipo James Ennis, que fue lo que dijo, lo que mencionó un momento a Urgen Muscanen, pero más joven. Lo lograron. Proyecta bien. Ahora bien. Tienes allá Varillo Saya, tienes a Luisito Rivera, tienes a Jermen Bishop. Ese es el gran reto. Que todos esos jugadores cuánto puedan aportarle a ese, a ese eh, main eh, grupo de, de caracteres que tiene el equipo de Caguas, Pero pienso que lo han hecho bien. La gerencia ha hecho un excelente trabajo. Obviamente sabemos que este es el retorno de los criollos a Cagua. Eh, así que yo creo que van al van a pelea. Los Criollos de Gagua eh, es, es otro de los equipos que comienzan eh, completo, como bien saben. Este, tres, tres refuerzos por el, porque no han clasificado playoffs. Luis King, que es un jugador brevemente parecido a lo que era James Ennis, pero este jugador es más anotador. Eh, su último partido de la NBA fue con los Philadelphia 76ers, anotó 20 puntos ante Brooklyn Nets. Tienes a Travis Trice, que es un gran jugador en Europa. Eh, tienes a, a Kill Mitchell, panameño, que lo hace muy bien. Jugaron muy bien en la, la temporada pasada y cerraron muy bien. O sea, estuvieron cerca, cerca de clasificar. Llega Collier directamente a creo que es una, un gran cambio. O sea, eh, porque es que esta liga no tiene tantos centros. Y cuando tú ves un jugador como Collier desde el banco, eso es un lujo. Eso no lo tiene cualquier equipo, ¿me entiendes? Fuera de ahí, este, creo que la incógnita aquí es el banco. Si pueden competir contra la, los, los demás bancos, ¿me entiendes? Este, pero fuera de ahí, este equipo tiene buenas piezas en su Starting Five. O sea, pueden competir con, con, con los mejores equipos, pero obviamente, como te digo, el banco es bien clave en esta liga. Si ellos aprovechan la ausencia de las estrellas eh, en, la te, en la temporada ¿verdad? temprano, pues pudiera, pudiera ver una sorpresa. Ay, y precisamente ese iba a ser mi punto de partida. Lo que me preocupa un poco de cago es la profundidad que tienen en, en, en la banca. Me encantó que obviamente repitiera la combinación de Travis Trice y, y Akil Mitchell. La firma de, de Luis King también me llama mucho la atención. No obstante, otra debilidad que tiene este equipo de Cagua es que la rivalidad directa es con los Osos de Manati, que cuando estén completos van a ser uno de los equipos eh, más fuertes del torneo. Así que, y a eso súmale que estás en la sección B, donde prácticamente todos los equipos son contendores en esa sección. Así que Cagua está haciendo un gran trabajo. Ha hecho los movimientos correctos. La única desventaja que tiene es, precisamente, están en una sección sumamente fuerte, fu fuerte como tal. Y súmale a eso que tu rival directo son los osos de manatí, Así que nada. Me encanta, obviamente, el roster nativo que tienen. Me preocupa un poco la, la profundidad. Y me gustaría ver un gran año, no solamente de Collier, sino que esté saludable, que hace muchas temporadas que no lo vemos completamente saludable. Sí, eso, eso es lo importante con Collier. Collier, tú sabes lo que te va a dar, tú sabes lo que te va a producir, pero la, las lesiones pues siempre han estado ahí, pero te segundo en lo que tú mencionas, Héctor, definitivamente la sección. La sección B es una sección donde tienes a los osos, que es su rival principal, que lo van a ver seis, en seis ocasiones, y vas a ver en cuatro ocasiones a los Mets de Guaynabo, a los Vaqueros de Bayamón, vas a ver a los a los campeones gigantes de Carolina Exacto. y a los cangrejeros de Santulce. O sea que estás hablando que 22 de tus 34 juegos son contra, obviamente, contra tu sección. Eh, y entiendo que estando en la A, pues yo pienso que yo creo que se podían ir a, lo, a, lo, a los golpes eh, con, con la mayoría de los equipos que están en esa sección. Pero eso no es así, están en la, en la B. Eso no dice que van a, que proyectan bien. Que van a ganar el juego. O sea, nadie piensa que esto es lo mismo que estaba pasando en Macao. Este equipo, un equipo que cualquier noche se puede ganar a cualquiera. Pero está en una sección sumamente competitiva. No, definitivamente ahí tienen el camino un poquito complicado. Pero pasando de los criollos de Cagua, le tocó el turno a los campeones gigantes de Carolina. Los gigantes de Carolina, en términos de la temporada regular, terminaron con récord de 17 y 19, por debajo de 500. Y en la postemporada fueron los campeones de Puerto Rico. Carolina demuestra que no importa tu récord de temporada regular, cuando tú entres a playoff es un juego totalmente diferente. Julián, ¿esta nueva versión de los campeones gigantes de Carolina, qué te parece? Bueno, primero que nada, Carolina hizo algo que no se ha visto en los últimos años, y es que cuando tú quedas campeón, que tú mejoras más aún tu roster vía la agencia libre. Yo pienso que las adiciones de y Maura y David Hueltas, para mí los dos mejores agentes libres disponibles este año, eh, fueron dos excelentes firmas. Yo analizando el equipo según el año pasado, tal vez lo que yo, a mi entender, pueda mejorar era esa posición de backup de Tremont. Para mi gusto, Maura para mí es el mejor backup general jugador eh, en toda la liga. Eh, y David Hueltas, yo lo comparo mucho con lo que es Mojica en Bayamón. Eh, que dentro de un colectivo, ya sin tener esa presión de que tenga que ser el David Huertas que te carga para ganar el campeonato, pues va a tener un efecto como, como Mojica en Bayamón, pienso que lo debe tener acá, eh, en este gran equipo de Carolina. Obviamente, equipo que tiene todo. Tienes un Yomar Cruz, que es uno de los mejores tiradores de la liga, Jesús Cruz, que es uno de los mejores ya two-way defender de la liga, eh, el Big Tree de ellos, lo que es Tremont Waters, que se espera que llegue en algún momento de, de mayo. Eh, Condit, que está por verse, de hecho, Condit juega esta noche. Eh, si su equipo pierde, se elimina ya eh, con el Rip City. Y lo que es Mike que ya el equipo, la organización anunció, eh, anunció que va a estar en lo que es también mayo. Ese, ese, ese Big 3, eso es lo que tiene que ganarse todos los equipos en este torneo. Y, y tienen un gran supporting Casio, obviamente, lo que es Carlos González, eh, que es uno de los mejores. Lo dije con Casiano, también lo digo con él, si no el mejor dirigente de la liga. Pues, definitivamente, oye, eh, son los campeones y a los campeones, pues, eh, hay que ganarle. Así que Carolina proyecta eh, grande este año y es otro equipo, ¿verdad?, que poco a poco van a estar llegando las piezas. Ahora mismo le falta anunciar ese refuerzo 4-5, falta por anunciarse, pero. Eh, trae un gran jugador que tiene una gran experiencia en la NBA, en Queen Cook. Tiene el resumen, apenas tiene 30 años. Así que yo espero cosas grandes de, de Queen Cook. Mira, eh, los Gigantes de Carolina es un grupo que tienen la bendición de tener dos equipos en uno. Yo creo que o sea, no, no podemos discutir el, lo que es el talento que ellos tienen. Eh, hay que anunciar aquí que Diondre Domínguez no va a estar jugando este año con ellos. Eh, si no me equivoco, fue el cuarto pick del 2022, si no me equivoco. Eh, un jugador que regresa a su universidad, un jugador versátil, 6'9, 9 eh, Pero, como te digo, eh, firmas a dar vuelta. Tener un dar vuelta quizás del banco es un super lujo. Eh, siendo mentor de lo que es Jesús Cruz, que es un jugador que proyecta ser grande para el futuro de este equipo. Tienes a Yomar, eh, que va a estar desde el principio de temporada. Eh, Queen Cook, eh, Maura, o sea, es un equipo muy completo, o sea, no hay, es un equipo que tiene pocas debilidades, es muy, muy incómodo para ganarle y definitivamente deben estar ahí en la pelea con todos los equipos élites de esta liga. No, lo, Los gigantes de Carolina, tú mejor no lo describiste, básicamente es como si tuvieran dos equipos en uno. La audición de Maura me encantó. Eh, como tú dijiste, Julián es el mejor eh, backup wingal. actualmente en el baloncesto superior nacional. La firma de vuelta nadie la venía a venir como tal. Se mencionaba mucho Cagua. Finalmente, el firma con los campeones eh, gigantes de Carolina. añádele a ese también que firmaron a Basabe hace unos, unos días atrás. Que no solamente puede estar presente en lo que Condi llega, si es que clasifican a playoff, aunque las posibilidades son, son bajas, sino que es un buen backup y siempre ha hecho el trabajo bien, que lo han dejado libre de múltiples equipos. Lo único que me preocupa un poco con Carolina es el inicio. Obviamente, sabemos que Waters se tarda alrededor de un mes. En el caso de Condi, queda por ver y Scott llega a mediados finales de mayo. Y a eso súmale también, que, que es un elemento adicional a añadir a, a esta fórmula, no solo a, a Carolina, sino a los restantes 11 equipos del BCN, que por ahí viene lo que es básicamente repechaje. Uh -huh. Y sabemos que por reglamento FIBA tienen que liberarlo dos semanas antes del torneo. Así que estamos hablando básicamente de 14 días. Así que esos días que se pueda perder tremon Waters y Condi porque obviamente van a estar dentro de la selección nacional, más los juegos que se pierdan al principio, quizás veo un inicio un poco lento de Carolina. No obstante, eso pasó la pasada temporada. ¿Y cuál fue el resultado? Quedaron campeones. Así que, aunque me preocupa record-wise como tal eh, esa incógnita que tengo con esos jugadores, al final del camino en nada va a influenciar si llegan a una final y no, para mí que son uno de, de los equipos eh, favoritos en el torneo. Y algo bien importante que tú mencionaste ahorita, Julián, es cómo no se quedaron de brazos cruzados tras ganar el campeonato. Que la mala costumbre que hay en el BCN es que una vez tú quedas campeón, no quieres tocar ese núcleo, porque piensa que obviamente va a ser la fórmula perfecta para la próxima temporada. Y no, aquí una vez, si tú no quedas campeón, todos los equipos van a hacer el esfuerzo necesario por mejorar. Y Carolina no solamente estuvo agresivo en la Agencia Libre, sino que para mí tuvieron fácilmente las mejores dos firmas de los jugadores eh, top que habían eh, disponibles en la Agencia Libre. Ese es el compromiso que tiene Héctor olta, el apoderado, que es un ganador. Esa es la mejor palabra con la que tú puedes describir a, a Héctor eh, Queda campeón, pero trae estos dos jugadores que, aunque Carolina queda campeón, y esto es un punto de vista eh, que yo creo que lo quiero compartir con ustedes para que me, me, me digan su opinión. No fue el prototipo eh, equipo campeón común desde el punto de vista, porque es un equipo joven que se, se sabía, se proyectaba que iba a llegar ahí, pero yo creo que, que se adelantó a ganar. Y eso, eso es fantástico, porque ya ganaste esos experiencia, esos jugadores jóvenes. Este año son mejores esos jugadores. Entonces tú añades estas dos piezas, pues esto hace este equipo demasiado peligroso. Mencionaste a Scott. Lo interesante es que no importa que en el momento que llegue. Cuando él llegue, es como si nunca se hubiera habido. Eso es lo que yo, yo, yo entiendo, porque ya él está completamente engranado con ese equipo, eh, con los gigantes. Así que va a ser bien interesante. De hecho, estamos hablando de Carolina. Quiero darle un saludito a la gente de Taco riendo. Justamente, mira, cuando estaba a pasitos del centro judicial. De, de Carolina, Taco riendo, lo puedes buscar, ¿eh? ahí puedes ver en las redes sociales, Taco riendo, PR Mexican Food, los puedes buscar en Facebook, el verdadero sabor de una comida mexicana. Eh, oye, Héctor, eh, Ferdi, los nachos espectaculares, como tú los quieras, con queso, pollo, el guacamole, los tomates, eh, también los burritos, ¿te acuerdas que fuimos? Riquísimo. Riquísimos los burritos, los tacos, eso es otra cosa. Olvídate que si allá esto, lo otro, la verdadera comida mexicana aquí en Puerto Rico está corriendo en Carolina. Para reservaciones puedes llamar al 787-750-6081. Y lo más importante es que tienen su salita adentro, bien chévere, el restaurante fino. Pero afuera tienen una sala gigante con un televisor como de 100 pulgadas. Y ahí tú puedes disfrutar de los juegos del BCN. En definitivo, el ambiente es espectacular. Tuve la oportunidad de pasar ahí, eh, así que dense la vuelta. Tocando a tu punto que mencionaste que Carolina no es ese prototipo que hemos visto durante las pasadas temporadas que han en el campeonato, para mí, inclusive ellos se adelantaron a su tiempo y tuve la oportunidad esta semana de sentarme a sacar los promedios de edad. Los había tirado anteriormente, pero los quise actualizar ya. Prácticamente tenemos los rosters como debería empezar la temporada y Carolina es el empate con Mayagüez, son los dos equipos más jóvenes del torneo. Y impresiona que tú veas que el equipo más joven es el campeón. Así que Carolina tiene un gran futuro por delante, para mí se adelantaron, así que cuidado que no estamos próximos a ver la próxima dinastía. Y sí, no, yo proyecto. Hay proyece, que ver porque vez. tienen el talento, tienen la juventud, es cuestión obviamente a ver si pueden lograr el back to back, que sabemos que está, está difícil lograr un back to back. Y te tengo una pregunta, Feldi, para que, para que vayas con tu punto de vista. Que tú conoces muy bien a J.J. Romer, que el año pasado lanzó un 6-9 que tiró 43% de 3. Todos hablamos de Sosa, hablamos de Plomer, hablamos de la Antorcha, pero se habla mucho de Capo. Yo creo que Capos y lo que es Romer son los dos jugadores que proyectan a dominar esta liga en lo que es el tiro largo, el triple. Dos tiradores que tiran a por ciento. Repito, Romer tiró 43%. Y es bravo, porque juega duro, es un shot blocker. Y un jugador 6-9 que yo creo que proyecta muy bien con el baloncesto que se juega también para la selección. Ojo. Ojo para la selección. ¿Qué te parece, Romer? Eh, ¿Verdad? Que este año va a tener entonces esa, esa posición, entendemos, eh, eh, backup en la 4. Pues mira, antes de pasar a Romel, hay que destacar que de Carolina, que aparte que ganaron el campeonato con un, prácticamente con un solo refuerzo, porque él viene del banco, Carolina ganó en el offseason con esa grande firma y en el draft. San Antonio. No, no se puede dejar pasar a ese jugador. El 6-5 jugó con, con la selección nacional eh, juvenil. Y creo que lograr la medalla de bronce, si no me equivoco. Eh, pasando a J.J. Rommel, un jugador que juega a la 4, lanza bien el triple, defiende, eh, puede defender de la 3 a la 5 sin ningún problema. Tuvo la bendición de jugar con los capitanes de México este año, donde lució muy bien. Y este, equipo, este jugador, eh, creo que le van a aumentar los minutos este año. Yo creo que este año va a ser un jump eh, y puede estar. Casi, casi rozando el doble dígito. O sea, Sabemos que es un jugador que te mete dos, tres canastos de tres por juego y lo puede hacer. Eh, con esta ofensiva, como fluye, va a tener los espacios para lanzar. Y es atrevido. Claro que Eso sí. es lo que me gusta él, que es atrevido. Como sí. yo, mal. Dicho, sea, de pasa. Y de los campeones gigantes de Carolina, ahora vamos a pasar a los Indios de Mayagüez, terminados con récord de 17 y 19 en la pasada eh, temporada 2023. Sabemos que fue un juego de muerte súbita con los Leones de Ponce, que lo ganaron, pasaron a la postemporada. Y en la postemporada básicamente se quedaron en los cuartos de final, donde cayeron 4 a 1, pero como todos vimos, el 4 a 1 no muestra lo que pasó en esa serie. Fue sumamente pareja para los indios de Mayagüe. Se renuevan, caen viñales desde principios de temporada. ¿Qué te parece esta versión de, de los indios? Bueno, yo, yo pienso que de igual manera como hablamos de, de, del caso de San Germán, que tú ves, un, tú ves ya una consistencia en, en, en el trabajo que se está haciendo. Yo pienso que también es lo mismo con Maya West. desde que entró Cristian Dalmao. Ha demostrado que definitivamente tiene todos los quilates para ser un dirigente en esta liga. Eh, y de hecho, me atrevería a decir que proyecta a largo plazo tal vez, quedarse con la misma selección. Eso está a volverse. En el caso, en el caso, yo entonces con los jugadores, los dos jugadores claves aquí son Jordi Pacheco, son Jordan Sintron. aquí no hay duda. Pero lo que me gusta es que este año que el Viñales ya se integró desde mitad de marzo. Y va a estar eh, desde el comienzo, toda la temporada, y jugó muy bien cuando llegó el año pasado con Mayagüe. Esto es un anotador copioso. Ojo, jugó muy bien con Georgie. Y cuando tú sumas estos tres, estos tres nativos, eh, eh, pues los dos refuerzos, sabemos lo que pasó con Stein Dion Thompson entra, veterano, ya son 35 años. Vamos a ver eh, qué sucede con él. En la 3, viene uno por ahí. Bueno, para comenzar la temporada, eh, pero viene otro. Viene otro y es bueno, y es bueno y es de verdad. Eh, así que yo creo que Mayagüez está haciendo las cosas bien. Eh, básicamente una cancha renovada. Tiene un nuevo y Jumbotron. botrón, algo espectacular para la fanaticada. Pero el equipo, como tal, las piezas, los role players, Jefferly, Jorgito Mato, anunciaron que retienen a Jones Walker, igualmente el hijo de Bush Lee que Este equipo de Mayagüe, y bien escuchados como están, yo creo que van a tener también otra sólida temporada. Y me, y, y y y me atrevo a decir, son mis slippers de esta temporada. Y yo pienso que no deben tener problemas en asegurar relativamente temprano un paso a la postemporada, porque pienso que ellos van en todo momento subiendo. Mira, eh, creo que con las bajas de los refuerzos eh, sufren un poquito, eh, pero fuera de ahí. Jorge Pacheco ya es, ya es un point guard eh, elite, se acerca de serlo, eh, ya es un jugador que ya por varias temporadas ha demostrado su consistencia eh, entre los mejores, llevó a este equipo a la postemporada, se ganó a Ponce en un juego con un ambiente bien fuerte, este, y tienes a Jordan Sintrón también, me entiendes, creo que Viñales desde el día uno, creo que no sé hace cuánto no pasaba esto, o sea, eh, lo lograron y es un jugador que en Europa el que sabe, sabe, él domina. Y luce muy bien. Hay un jugador, Jeff, uh, Jeff Early, aparte, Alonso Trier, si no me equivoco. Eh, o Alonso Ortiz, eh, el jugador que el año pasado también lució muy, muy, muy bien. Johnny Walker, hay, hay grandes expectativas con él este año. Así que este equipo debe estar luchando, debe estar luchando por, por llegar a la postemporada. No, no hay por qué dejarlo fuera. Pero obviamente su sesión pues, los lo habilita también. No, y y los indios de Mayagüez, pa, a mí me encanta el trabajo que, que han hecho. Hay que darle mucho crédito a las gerencia, principalmente con el caso de Willie Collistein. Lo identificaron rápido que no estaba en condición y para afuera. No esperaron ni, ni, ni un segundo, así es que se hacen las cosas y más. Que si empieza la temporada con él, te cuenta eh, un turno de refuerzo. En el caso de Craig Randall, sale por eh, problemas personales, pero entonces anuncian la firma de Dion Thompson. Para mí, para iniciar la temporada, es el prototipo efecto de, de jugador que me gusta. No obstante, pienso que ya cuando las millas cuenten. Me gustaría ver un cambio de importado de Dion Thompson por algo más de, de impacto. El otro que viene por ahí, eh, buenísimo. Uh -huh. eh, para mí que va a ser el, uno de los mejores jugadores en esta liga. Me encanta lo, lo que está haciendo, así que Mayagüez la pegó con esa. Pero eso se enterarán cuando lo anuncien los indios de Mayagüez en sus redes sociales. Eh, en el caso de Georgie Pacheco, para mí uno de los mejores armadores naturales aquí en, en el BCN. Se supone que tenga una gran campaña, Jordan Cintrón Este núcleo que Mayagüez ha ido reclutando poco a poco, han hecho las cosas bien. Eh, pienso, estoy de acuerdo con, con tu argumento, Julián. No, pienso que no van a tener problemas de estar eh, en los playoffs. Sí, obviamente, la incógnita que tengo es cuál es el refuerzo que van a traer si no se quedan con Dion Thompson. Para mí, que tiene que ser de impacto para que tenga un camino libre a la postemporada. Eh, porque el otro que viene, con ese no tengo eh, duda alguna. Y finalmente, algo que estoy bien interesante por ver esta temporada es cuántos minutos le va a dar a Owen. Porque él ha dicho que si le dan la oportunidad, que, que lo puede hacer bien. Él tiene su meta personal de ser el sexto hombre del año. Hay que ver, hay que ver si finalmente le dan la oportunidad en Mayagüez. En Bayamón no tuvo mucha oportunidad ahí. Pero al final del camino, de igual manera se incluye lo que es el caso de Jonny e. Walker. Que finalmente logra un acuerdo con, con los indios. Y otro jugador que no se menciona mucho eh, y que finalmente llegó a un acuerdo con ellos es Matthew Lee. Uh -huh. Para mí, que si le dan los minutos, va a ser de, de impacto en este equipo de, de Mayagüez, Pero al final del camino, me encanta lo que están haciendo: un equipo joven, el segundo equipo más joven en la liga, empatado con, con Carolina. Así que espero un gran año de los Indios de Mayagüez. No, estoy de acuerdo. Y lo que mencionaste de Owen, eh, no creo que va a comer la banca como fue con los vaqueros. No, pero... Yo pienso que va a tener minutos de backup. Eh, en la 5. Ese es el trabajo, yo creo que esa es, eso, eso, eso es la encomienda que él debe de tener y yo estoy seguro que eso es lo que, lo que vamos a ver este año con el Feliz Y hay que destacar, el año pasado ya se vieron muy, muy bien con Malachi, Richardson y, y Hawk. Eh, Hawk terminó jugando en Summer League, si no me equivoco, estuvo cerca de estar en la NBA y Malachi lució muy bien. Eh, hay que ver si en algún momento, si pasa por los planes de repetirlo porque ellos lu lucieron muy bien antes de Bayamón. Creo que estuvo muy completo, así que son dos jugadores que hay que ver. En definitivo, y ya hemos evaluado seis de los dos equipos en el baloncesto superior nacional. Ahora vamos a pasar a una breve pausa. No se retiren, no se desconecten, porque vamos a empezar con Ponce y vamos a continuar con el análisis de los seis equipos. Así que vaya rápido al baño, busque su refrigerio, su agua, y quédese aquí con nosotros que en breve regresamos con el análisis de la segunda parte de los equipos del baloncesto superior nacional. Aquí estamos de regreso con el análisis de los dos equipos del baloncesto eh, superior nacional. Algo que quiero adelantarles, que es en, en sintonía, estamos viendo sus comentarios. El segundo segmento que tenemos es disponible eh, hoy básicamente se llama La voz del fanático y precisamente como dice su nombre, vamos a estar atendiendo y reaccionando a los comentarios que ustedes tengan eh, como tal, en, tanto en el chat en YouTube y en Facebook. Así que continúen comentando, que ya mismo se regresa la sección la voz del fanático para atender precisamente sus comentarios y a partir del próximo eh, programa que va a ser el, básicamente el próximo sábado vamos a tener vamos a empezar con un concepto nuevo también de entrevista jugadores básicamente de igual manera técnico gerencial de los diferentes equipos así que saben que al igual que hoy el próximo sábado tienen una cita con nosotros aquí en Enfoque bcn Ahora vamos a empezar con el equipo básicamente número 6 a evaluar eh, que en este caso son los Leones de Ponce. Los Leones de Ponce en la pasada temporada 2023 quedaron fuera de la postemporada porque perdieron ese juego de muerte subida con los Indios de Mayagüez. Culminaron con récord de 17 eh, y 19. Una versión mejorada. Regresa como tal lo que es Sergio Hernández, Jordan Murphy. Julián, ¿qué te parece esta versión 2024 de los Leones de Ponce? Bueno, a, a, antes de comenzar con esta temporada, la realidad es que Ponce no tuvo. tuvo una temporada típica, lo que fue la, la pasada campaña. Eh, no tuvieron a Jordan Melfi. Este año, pues regresa con el equipo. Eh, no obstante, Ponce básicamente terminó invicto la última cuarta parte de la temporada con un récord de, de 9 y 0. Yo pienso que Ponce está eh, apostando a eso. Regresa Sergio Hernández, que decimos regresar, pero realmente nunca se fue. Él, cuando sale del equipo, él se quedó en Puerto Rico, estaba de cancha en cancha, estaba evaluando lo que es la liga, todos los equipos, los jugadores. Eh, Regresa Sergio. Ahora, pues, tenemos entonces. Se supone que ahora se supone que llegue Picato, que va a ser asistente suyo. Mencionamos a Melfi, eh, que fue novato del año hace un par de años, de 13 puntos sobre 6 rebotes. Alin Ford ha tenido una gran, eh, un gran año 2024 en lo que es la, la Iris. De hecho, su equipo de Wisconsin Heart, que fue cambiado recientemente, pues está eliminado. Así que entendemos que Alin debe estar. Para el juego inaugural en lo que es el 6 de abril. Eh, esas son las dos piezas principales, yo te diría, nativas del equipo de Ponce. En el draft hay un jugador que está sonando mucho, tuvo la oportunidad de verlo, y es Tyler Hawkins. Luce muy bien. Esto es un convogar jugador eh, que, que, que tiene, tiene mucho de que sacarle, tiene buena ofensiva, tiene un gran físico para ser un novato. Pienso que ya puede tener minutos de calidad en lo que es esta liga. Tren Fraser, pues es la carta que todo el mundo pues tenemos que, tenemos que discutirla porque obviamente un jugador como él eh, es un jugador de impacto, eh, un jugador de calibre del equipo nacional que definitivamente pues mejora en este caso a Ponce si logra llegar en algún punto entre mayo y junio. Los refuerzos, eh, lo que es Adams, que es un uno con Bogar, yo pienso que ahí está la clave. En la medida que Adam puede ser ese, ese gar, ese armador que pueda llevar la, eh, la pauta, lo que es la, la, eh, el, el, la ofensiva de Ponce, poder armonizar, hay armonía dentro de la ofensiva, la combinación de él junto a macho eh, va a ser también crucial. Yo pienso que esa es la clave para Ponce. Eh, lo que te vaya a dar el tipo de jugador que va a hacer Adam, que para mi gusto, jugador que ha tenido números en Francia, eh, 20 puntos promedio, otras ligas también ha puesto números, así que tiene un gran resumen, para mí que lo va a hacer bien. Vamos a ver entonces cómo cuadra, eh, como tal en el concepto, ¿verdad? Cómo logra en, encajar todas las piezas. Y entonces, pues Roy San es el otro refuerzo que, que se va a estar reportando a Ponce, que de hecho creo que se supone que llega hoy o mañana, y a largo plazo, pues viene otro por ahí. Eh, que es bueno, mucha gente ¿verdad? lo está nombrando. Obviamente, vamos a reservarnos eso hasta que el equipo lo mencione. Pero ese es otro caballo. Así que Ponce va a tener un mejor año, definitivamente, que el año pasado. No creo que tengan problema alguno para entrar a lo que es la, la postemporada. Pero definitivamente, ah, ¿cómo lo va a hacer Adams eh, siendo el mariscal de campo de este equipo? Eh, y, y, y Murphy y, y Alin Kwan qué brinco más pueden dar, ¿verdad? Porque son jugadores jóvenes que tienen una gran proyección. Así que veo a Ponce con muy buen año. Mucha incertidumbre rodea a los leones de Ponce. Eh, muchos cambios de refuerzo, muchos cambios de dirigentes. Eh, jugadores que no están, como fue Murphy el año pasado. Fraser, que nunca llegó. Eh, a Ford, que llegó a mitad de temporada. Pero este año borró y cuenta nueva. Este equipo... Se ve muy bien, se ve muy bien. Eh, llega Murphy por fin. Eh, dos nuevos refuerzos, Adams. Eh, yo creo que Ponce, Ponce tiene la, la oportunidad de clasificar este año. Eh, teniendo fuerte desde el principio, Murphy, eh, un buen armador como lo que es Adams, Jerrel, tiene Jarre Ruiz, Luis López que se queda. Eh, este juego de Cristian Negrón que, que me gusta mucho lo que veo, que tuvo su oportunidad de jugar la selección hace poco y lució muy bien. Eh, las expectativas son altas. O sea, con este equipo, obviamente, Ponce, Ponce es una ciudad ganadora. Los fanáticos son, son bien fieles y no esperan menos eh, cada temporada que pasa. Y creo que tienen que clasificar, esa es la presión, ese tiene que es ser el mensaje. Y creo que lo van a lograr este año. O sea, yo creo que no debe haber no ningún tipo de problema. Esperamos un mejor año de Ford, eh, Macho, ya Así que entiendo que, sí, que no hay problema con ellos. Sí, para mí estoy de, de, de acuerdo con ustedes. Para mí Ponce va a tener un mejor año de lo que tuvo eh, en la pasada temporada. Algo clave que, que he visto en este equipo de Ponce en esta pretemporada es que están bastante completos en comparación con la pasada temporada, que prácticamente estaban practicando con descarte porque no tenían el personal aquí. Macho de Jesús está temprano. Sabemos que hace bastantes temporadas no lo veíamos desde la pretemporada con los leones de Ponce. Súmale a eso la integración de Jordan Murphy, que se perdió toda la temporada el año pasado, y el caso también de Luis López. Sabemos que había una incertidumbre con el jugador, porque si no jugaba 20 minutos o más en esta temporada, quedaba gente libre. Así que esa presión tanto del jugador como del cuerpo técnico para que llegara a 20 minutos ya finalmente fue liberada porque firmó una extensión de tres años con Leonardo de Ponce. Así que esa eh, incógnita también la elimina. Lo que es el caso de Ham eh, y de igual manera de Adams, tan pronto lo anunciaron, vi fanáticos obviamente... Un poco molesto porque no eran NBA. No necesariamente un refuerzo que sea de NBA significa que va a matar la liga. Tenemos los Mario Charmel de la vida, que todos recordamos en Mayagüez, entre otros. Y hay jugadores que no necesariamente están en la NBA, que hacen un buen trabajo en el BCN. Mira, ve el caso, por ejemplo, de Sheldon Max Sheldon Mack nadie sabía quién era hasta que llegó aquí. Ni Mason igual. Nadie sabía, quién era, nadie sabía quién era hasta que llegó aquí. Así que no necesariamente porque no tenga esa etiqueta de NBA. No juega el jugador hasta que usted lo ve en cancha. Adicionar a eso, quiero ver qué versión vamos a ver de Alin Ford en esta temporada 2024. Si finalmente lo vemos más entrando a la pintura, que no se conforme con el, con el triple. Si es complementando áreas, puede ser un gran jugador para las aspiraciones de, de los Leones de Ponce. Y finalmente, Tyler Hawkins. Se ha mencionado mucho de él. Se ha visto súper bien en los entrenamientos. Así que para mí, Tyler Hawkins va a ser ese factor X, porque si tiene un gran año. Fácilmente puedo ver este equipo de Ponce batallando en esa cuarta tercera posición, pero definitivamente van a tener un gran año comparado con la pasada temporada. Lamentablemente se quedaron cortos, aunque hicieron un avance al final del camino, pero se quedaron cortos contra los índices de Maya. Para abundar con lo que mencionas de Darín Ford, yo lo he seguido de bien, bien de cerca, eh, sus partidos, eh, eh, sus números eh, en general eh, a través de toda esta campaña que ha estado en, en la ILIC. Y desde enero se ha visto una progresión en donde está eh, variando su juego ofensivo. Ya no está eh, solamente enfocándose en el tiro largo, en lo que es el triple. Está poniendo más labor en el piso, está trabajando más en el poste, está atacando más el aro. Y él tiene esos atributos. Y más cuando tú eres un 6-8, jugando la posición 3, vas a tener mucha ventaja sobre muchos tres en esta liga. Así que eso es positivo, lo que proyecta eh, Arinfo para esta temporada. Y para Félix, eh, quiero que me diga sobre esto. Otra nota positiva que yo veo es eh, el caso de, de Macho de Jesús. Macho de Jesús y Luis López, este año Ponza al parecer planea utilizarlos en la 2, como está el teribaco, que yo entiendo, no sé qué opinas tú, qué opinas también tú, Héctor. Que esa es la posición natural de ellos. Son anotadores más que todo. Son con pero son anotadores. ¿Qué opinas? Eh, sabemos que Luis López le han dado la oportunidad en esta liga y lo ha hecho muy bien. Creo que defensivamente puede irse tú a tú con los poingares. Pero obviamente la calidad de los refuerzos en la 1 ha aumentado mucho más también. O sea, él tiene que aprobarse también, ¿me entiendes? Eh, fuera de Macho, Macho, sabemos que es uno de los mejores anotadores de esta liga. O sea, es un jugador que. que en los nativos fue el segundo mejor anotador. El primero fue que el tiro en 18, uh -huh. el tímido con 17.9, si no me equivoco. Sabemos que Macho, macho es un threat, offensive, offensive threat. So, no espero menos. De verdad que puede ser una buena combinación. Creo que se pueden complementar. Son jugadores que, por ejemplo, Macho es un jugador que es grande, es un puingal que rebotea. Sabe, que eso también es bien importante: manos grandes. Eh, Luis López, la pulga, ¿me entiendes? Está encima de ese puingal, cantazos cantazo, chocando los juegos a juegos. Y si, si lo viene haciendo bien, pues se puede caer con la posición fácil. No, y, y, y como tú mencionas, tanto, y eso lo sabe todo el mundo, tanto en el caso de, de Luis López como de SRL, puntos en las manos no le faltan. En el caso de J.R.L., uno de los anotadores principales en esta liga y básicamente en el caso de, de Luis, yo pienso que uno de los backups principales en términos de anotación en, en la liga. Ahora bien, sabemos que tenerlos full time, en la posición 1 no te va a funcionar y pienso que este movimiento que hace Ponce te traerá un refuerzo armador y no solamente traerlo sino traerlo que encaje con el estilo que juega Sergio porque de nada te vale tú traer un point guard que no es un point guard natural dando a redundancia y no te encaje con el estilo de Sergio vas a cometer el mismo error de la pasada temporada así que por lo que he visto de Adams en los entrenamientos, obviamente por YouTube todo el mundo luce bien, pero lo que he visto como tal veo que Adams es un jugador que tiene puntos en las manos, pero que también distribuye el balón y obviamente eso es lo que estaba buscando serio, es lo que le trajeron. Hay que ver al final del camino a ver si funciona esa combinación con Adams a principios de temporada. aquí, aquí la, la, la situación y la, y la gran incógnita es si son estos jugadores los adecuados para su sistema, o si es el sistema el que no funciona. Eso es lo que está por verse eh, en, en esta campaña. Vimos más o menos lo que pudo haber sido la campaña pasada, pero obviamente no estaban todos los jugadores completos, así que hay que ver. En definitiva, entonces, de los Leones de Ponce pasamos a los Mets de Guaynabo. Los Mets de Guaynabo terminaron con récord de 21 y 15 en la sección B en la pasada temporada, y básicamente se quedaron en la semifinal en un juego 7, que todos recordamos que se lastimó de Marcus. Carolina finalmente pasa a la final. Una versión diferente de Marcus Cosi no está presente. Todos sabemos los rumores y la novela de Diego Howard. ¿Qué te parece esta versión ya, finalmente con Brima? Como Brima y Jefferson como piezas angulares de este equipo de los Mets. Yo pienso que son mejores. Yo pienso que Guarnabue es mejor. Eh, yo sé que estaba de Marcus Cosi y Miscript también era un gran refuerzo. Y también estaba intermitente lo que es Suárez. Que mucha gente habla de Suárez para que todo el mundo sepa, eh, tiene compromisos en Japón. Créeme, si es, créanme, si estuviera, si estuviera disponible hace, tiempo? hace tiempo, lo hubieran filmado algún equipo. Ok, dejando eso a un lado. A, a, aquí lo importante es esto: eh, Amida Prima en el 2021 dominó esta liga. Es un jugador que defensivamente dominó. Eh, esta liga, él junto a Taekwon. Taekwon y él fueron las piezas principales que empujaron un equipo con una rotación de 6, 7 jugadores a Guainabo a la final de Puerto Rico. Este es un jugador que defensivamente te domina el juego. Ellos lo traen de nuevo. Tal vez tú vas en el papel 3, 4, 5 tapones, pero el papel no te va a decir los 20, 25 tiros que te desvió y el respeto que implementan la pintura. Para mí, este es Jaguar disponible en junio con la novela, o esté eh, de Marcus cosin con mucho respeto, que me encanta, porque fue un matador, yo no saco a Brima. ¿Por qué? Porque tengo a Holly Jefferson. Y Holly Jefferson es, así como lo dije con Crick, yo pienso que le encaja más en Guaynabo que en San Germán. El juego a mitad de cancha, que tú le das la bola a Hollis, que esa es su especialidad, que coge la bola en la pompa, arriba, en el medio, con este para que es un paraíso de tiradores, y con todos estos tiradores como Gary Brown... Que no va a comenzar los primeros juegos, ese es otro punto. Pero tienes a Benito Santiago, tienes a tienes a A.J. Crawford, tienes a J Sean Page. Esto es un equipo. Eh, tal vez lo que tú puedas encontrar es que tal vez la, la incógnita es la profundidad de la banca. Pero ese core de, 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 de cinco starter con ese sexto hombre. Eh, me atrevería a decir que esto es tú en la liga. Eh, así que nada, yo pienso que Hollis es una gran adición. Benito Santiago, en el caso de, de Gary Brown, no comienza los primeros juegos. No me sorprendería ver a, a, a Jason cogiendo la uno con Benito Crawford, Hollis y, y Brima comenzando la temporada. Varea, tiene el respeto sin duda alguna de todo el mundo, de todos los jugadores, pero es un dirigente que, que prácticamente, con excepción de los juegos que estuvo con Mayagüe hace unos años, es un dirigente nuevo, es un dirigente novato. Pero en general. Para mí, yo pienso que Guaynabo es un top 3 equipo en esta liga de seguro. Yo pienso que va a estar en las semifinales con una gran probabilidad de meterse en las finales. Para mí, los meses de Guaynabo están tan duros. O sea, es un equipo que trae James Creek eh, en cambio por, por Holly Jefferson. Lo vas a marchar con Scott. Ellos vieron esa debilidad que tuvieron en los playoffs. Scott fue un jugador bien defendible, eh, fue muy, muy difícil de contener. Pero lo, la gran incógnita que yo tengo en este equipo es, fuera de Raima, en su banco, los hombres grandes. O sea, digamos, por ejemplo, Cauca tiene a un Collier, eh, Arecibo, por ejemplo, tiene a Willy, eh, Ponce, por ejemplo, tiene a, a Cristian Negrón, eh, tienes a Pelacó con San Germán. ¿Me entiendes? O sea, eh, eh, tienes a Batman, pero ya está entrando en edad. No es el Batman de antes, es un veterano ya. Y esa es mi gran duda con este equipo. Fuera de eso, ofensivamente, es un equipo muy, muy difícil. Tienes a Jason Page, que debe ser una un estrella este año, sin duda. Tienes a Gary Brown eh, y a Crawford. So, para mí la gran incógnita es su banco en el área de los hombres grandes. Cuando quizás Brian esté en los problemas de falta, ¿quién va a entrar por él? ¿Entiendes? Y para mí, pues, esa es la gran incógnita que hay con este equipo. No estoy de acuerdo quizás en, en lo que dijiste de Bryma, sea mejor que Cousin. Para mí, Cousin era el jugador perfecto. O sea, eh, implementaba el respeto a la pintura, pero también ofensivamente lo que hacía era un daño increíble. Pero no le quita a Braima que en defensa implementa el respeto también, ¿me entiendes? Su ofensiva es donde está mi duda. Pero, eh, cuando yo menciono, yo no dije, yo no digo que es mejor. Yo lo que yo digo es que en cuestión de fit, lo que es el fit de, de Hollis con Brima, yo considero que es un mejor fit, aunque suene un poco descabellado. Que Hollis con Cosin, porque yo creo que el aspecto defensivo ahí eh, eh, yo creo que bajan. O sea, yo No es que uno sea mejor que el otro. Si es mejor, obviamente hay Marcus Cosin y de Marcus Cosin. Pero en cuestión de fit, yo pienso que Brima encaja muy bien con Holly Jefferson. Yo creo que al final del día, si el equipo está ganando, Exacto. yo pienso que no deben buscar nada más. Vamos a ver qué sucede. No, inclusive antes de la firma de, de Amida Braima, a mí lo que me preocupaba de este equipo es precisamente lo que tú mencionaste ese aspecto defensivo. Por lo que he visto en la prensa eh, y expresiones que han dado tanto JJ Barea como la gerencia de Guainabo, todavía tienen esa intención en junio de tratar de hacerle un acercamiento a Diego Howard para que firme. Yo no entiendo ese acercamiento, porque como tú dices, Diego Howard, obviamente sabemos toda la carrera que tuvo en la NBA, un Hall of Fame, o se le respeta, pero ya creo que tiene 38, 39 años, para el PACE que se juega en esta liga se va a quedar atrás. Vamos a ser realistas. ¿Va a coger la liga en serio o no la va a coger? ¿Va a, va a venir de vacaciones? Eso es otra incógnita adicional. Si DeMarcus Cousins se me hace disponible, ahí me tengo que sentar a pensarlo. En ese caso. Pero no te niego que en cuestión de fit, estoy de acuerdo contigo, entre DeMarcus y Brima, me gusta más Brima. Precisamente porque cubre esa debilidad de Guinago en el aspecto defensivo y, y con Hollis, héctor, esa es la clave que el fit junto a Hollis, ¿quién cuadra mejor con Hollis? Cousins, de hecho, que la gente comenta aquí, con Hollis combina, eh, Hollis combina mejor con Brima o con Cousins. Esa no, es la pregunta. No, para mí con Brima, definitivamente. Y, inclusive, si veo la pareja de Demarcus y Hollis Jefferson, nuevamente llega a mi preocupación del aspecto defensivo. Así que para mí, Brima es un es piedra angular en ese equipo. Pero ya saliendo de Jefferson y de, y de Amida Brima, otra integración importante es Benito Santiago, que lo obtienen vía cambio de, de los vaqueros de Bayamón. Hay que ver si lo van a iniciar en la 3 o va a hacer Crawford. Y también le pregunto a usted, tiro esa pregunta en la mesa: si tuviera la oportunidad, Feldi, entre Crawford y Benito, para que inicie como el 3 regular de, la, de los meses de buena, ¿Con quién te Quintería. Yo creo que Benito comenzando y Crawford el banco. Yo creo que ya Crawford lo ha estado ya acostumbrado a ese rol y lo ha hecho muy bien durante los años pasados. De acuerdo contigo, en mi caso sería Benito. Yo creo que es una peseta al aire, pero yo creo que con el con la salida de Bayamón, el factor confianza, yo creo que yo me voy con Benito en la 3 y traigo a Crawford eh, del banco, que creo que sería un gran sexto hombre. De hecho, no me sorprendería que si eso sucede, Crawford sea un candidato sólido anotando en doble figura a ser sexto hombre. No, y, y otro elemento también que no se nos puede olvidar es el caso de Jonathan Hahn, que lamentablemente después que tiró el tiro milagroso contra, contra Ponce, no lo ha acompañado la salud en, en las pasadas temporadas, así que hay que ver en qué cuestión, en qué salud viene, y el caso que mencionaste al principio, parece que Gary Brown se va a perder parte de esos juegos al inicio de temporada, y está en una sección difícil, o sea, hay que ver cuánto Guaynabo puede sufrir de esa baja de, de Gary Brown, pero pasando de los Mets de Gonau, entonces a los Osos de Manatí, que prometen mucho en esta eh, temporada. Los Osos de Manatí tuvieron marca de 11 y 25 en la pasada temporada, no cualificaron, pero antes de iniciar eh, con el análisis de los eh, Osos de Manatí, Feldi tuvo la oportunidad de entrevistar eh, a su apoderado Osuna, una gran entrevista donde indica muchas cosas interesantes para esta venidera eh, temporada 2024 de los Osos de Manatí y ahora le vamos a presentar un pequeño preview de la entrevista para que la puedan observar, disfrutar y después comenzamos con el análisis. Me encanta lo que está haciendo con el baloncesto en Puerto Rico, son Es parte de. ¿Pudiéramos ver algún día una conexión entre los de Manatico y la NBA? Claro, estamos ahí cuadrando varios fogueos, eh, como te dije queremos hacer una finca para que vengan más escados a Puerto Rico a ver lo que es el talento de Puerto Rico a poder llevarlo al ambiente, no tener que pasar a lo mejor ese proceso de líder, un poco más largo y tenerle eso. Eso es coaching aquí en Puerto Rico, viendo lo que es el talento directo, viendo Jordan Brand viendo directo, Nike viendo directo, la gente de NBA viendo directo lo que es el BCN y lo que es la liga, que, como le digo a mucha gente, la liga más, más vieja, mucho más vieja que, 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 el, que NBA, que tiene 75, esta tiene 100 y es una liga que merece estar ahí arriba. Ferdi, una gran entrevista que tuviste con Osuna. Algo que me parece muy interesante es que todavía tiene la intención de esos fogueos con equipos de la NBA. Quiero que me comentes más de esta entrevista y aprovecho también para que me incluyas en el análisis de los osos. Pues mira, él, él tiene un proyecto, ¿verdad? Sabemos que en el verano pasado llegaron Harrison Barnes, Russell Westbrook, Brandon Ingram. Tuvo la familia de Jordan Brand eh, participando, ¿verdad?, utilizando su cancha. Eh, tiene un proyecto con ellos. Sabemos que él participó de los NBA Celebrity Games. Y hay una buena relación entre la NBA y los osos de Manatí. Y su intención es traer un fogueo entre la NBA y los osos de Manatí. Eh, una información que va a salir más adelante. Esa entrevista va a estar disponible hoy a las 7 de la noche por nuestras plataformas. Y basando el análisis, pues, mano, este equipo plagado de talento. Eh, aquí, por donde tú mires, hay un gran jugador. Y, y, y tienes a Ivan Jackson por primera vez debutando este año. Tienes a Ethan Thompson debutando por primera vez este año en la liga. Sabemos que ambos son dos jugadores que en FIFA le ha ido excelente en las categorías menores hasta la adulta. Y. Mano, tienes a Sosa, un jugador tirado y probado en esta liga. Tienes a Tyler Davis, una adición una que promete mucho. Tuve la oportunidad de verlo en la práctica y físicamente se ve perfecto. O sea, es cuestión de que coja el ritmo y quién sabe qué pueda pasar en el futuro con él. Eh, pero mano, lo que es Iván eh, está bien también encantado con este grupo y, y se ve la unión familiar, lo que, lo que está proyectando, la cultura que están creando ahí es bien bonita. Y como te digo, Jorland Howard, que está rompiendo en España, como uno dice, este equipo está bien peligroso. No sé qué ustedes piensan de este equipo, pero sin hablar de los refuerzos, es una amenaza. Bueno, es que cuando tú sacas este equipo con el, eh, yo tienen siete jugadores de alto nivel nativo. Y estamos hablando, eh, claro, todos viniendo. Jorland Howard, Givan Jackson, Isaac Sosa, Ethan Thompson. Alex Morales, Chris Ortiz y Tyler Davis. Yo quiero que alguien me diga aquí, antes de yo seguir hablando, qué equipo tiene siete caballos nativos como este equipo. Nadie. Nunca te he visto. Nadie. Este equipo, este equipo de Manatí está duro. Eh, para mí, este equipo de Manatí, y, y me explico el por qué. Obviamente sabemos que los caballos de ellos, como tal, llegan un poco más tarde. En el caso de Giván, en el caso de Ethan Thompson, que está con Mexico City, capitán en la G-League. En el caso de, de Jordan Howard. De igual manera, tenemos que tener presente que tienen cuatro jugadores potenciales a la selección nacional y estoy, estoy contando a Tyler Davis, porque todos sabemos que si tiene un gran inicio de temporada, los van a llamar a la selección. Así que me preocupa un poco el hecho de lo que te había mencionado anteriormente, esas dos semanas que se los tienen que llevar, obviamente, para los entrenamientos de la selección, y la tardanza. No obstante, cuando este equipo esté completo. Puede ser uno de esos equipos que veamos en la posición 3 o 4 de su sección, pero cuando se enfrenten contra el 1 o 2 de la otra sección, le pueden dar el palo fácil. Es uno de estos equipos peligrosos que quizás en términos de récord van a sufrir un poco, porque no van a estar todo su personal completo desde el principio, pero cuando las millas cuenten, como fue el caso de Carolina el año pasado, y estén completos, fácil pueden ir directo uno a una semifinal o una final. Nadie no se equivoca ahí. Así que. Al final del camino, si yo fuera a la sección A, estaría preocupado porque si tú estás en la 1-2 y te toca enfrentarte con un manatí completo para comenzar a combatar los playoffs, no me sorprendería que le den el palo. No tengo duda alguna. Sí, no, te pueden dar el palo. Y, y, y específicamente, yo creo que tal vez uno de los mayores, si no el mayor reto que tiene Iván Ríos, Flor Merende, la organización es: ¿qué refuerzos vas a traer con estos siete nativos? Eh, yo siempre he mencionado, como son las ligas en Europa, muchas ligas que hay refuerzos allá, ¿verdad? Que hay limitación de refuerzos, no puedes tener X cantidad de refuerzos a la misma vez en la cancha, limitación de minutos por las reglas. Estos refuerzos que ya están acostumbrados a jugar ese formato, que son refuerzos de alto nivel, que, eh, eh, que ya están mentalizados, acostumbrados a jugar ese tipo de baloncesto, esos son los refuerzos que yo entiendo que debe traer el equipo eh, a largo plazo. Ves ahora que empezaron con Jordan Walker, porque sabemos que. Eh, han tenido, o sea todavía no se va a reportar pues, Howard y Given Jackson eh, y han tenido unas lesiones con Joseph Soto y con Jonathan García que también son adiciones de veterano empieza Jordan Walker y entonces estamos hablando que el otro refuerzo Sheldon Mac. Sheldon Mac, que es un gran anotador. Esto es para comenzar. Este es otro equipo que comenzando, el año pasado comenzaron con Serie 5. Hay que ver cómo comienzan esta temporada, Feli. No, y a ti fanático que, que, me, que nos escucha, que nos lee, este, es bien importante las fechas de llegada de estos jugadores. Lo que es Jeevan Jackson y Jordan Howard estarían llegando, llegando para mayo. Eh, lo que es eh, Alex Morales y lo que es Ethan Thompson. Ethan, eh, si se elimina capitán, debe estar quizás dos semanas después que empieza la temporada. Eh, una vez que si queda campeón Alex Morales. O hasta donde llegue, se va a reportar rápido con el equipo. Así está su compromiso. Me lo dejó saber en una entrevista eh, Iván Ríos. Así que este, este grupo, como te digo, es una vez completo. Y durante el proceso. O sea, no tienen que estar completos para competir con la liga. Este equipo todavía tiene a Cris Ortiz. Fue el mejor nativo anotando la temporada pasada con 18 puntos. Y estuvieron, ellos hicieron un ron a lo último de la temporada sin tener todos estos nombres. O sea, este equipo tiene que estar en la pelea definitivamente. No es porque. Quizás tienen todo ese talento, es que los vamos a contar con ellos ahora, ¿no? O sea, con, con además sin contar los refuerzos. O sea, estamos hablando de más metió 60 puntos la temporada pasada. Tercera cantidad más alta en la historia del BCN, detrás solamente de Rafa del Valle con 65 puntos, y de Néstor Rivera con su famoso 79. Y lo increíble de esto es que cuando tú piensas en los osos de Manatí, tú piensas en su personal nativo. Están tan completos en personal nativo que en este caso los refuerzos pasan a un segundo plano que es lo increíble de esto obviamente en el caso de Walker y Sheldon Mac no los veo como refuerzos a largo plazo obviamente cuando lleguen todos sus caballos van a estar llenos en esas posiciones tienen que obviamente identificar más pienso que detrás de Tyler Davis tiene a Cleon Penn pero hay que ver cuánto Penn te puede durar en como tal en términos de minutos y mi preocupación es la que dije anteriormente obviamente al principio de temporada no van a tener todo su personal y el mismo caso que mencioné de Cagua está en la sección B, que es una sección que te tienes que enfrentar contra, obviamente, Santulce, Bayamón, Guaynabón, que va a tener esa baja de Gary por unos juegos al principio. Así que, como dije, quizás van a sufrir un poco en términos de récord al principio, pero cuando las millas cuenten, a mí no me extrañaría que este equipo de Manatí esté en una semifinal, un evento al final. Y su rival son los criollos de Cagua. Ese es otro, exacto. Son, son los rivales. Pero yo pienso que al final del día, cuando tú analizas este equipo, no sabemos quién va a estar. Yo creo que Jordan Howard es una línea que tiene que estartear. O sea, sí. segundo mejor matador no en la CB, tiene que estar ahí. Posiblemente veamos un Giván, Lo puedes utilizar en la 2 y Sosa del banco o viene detrás de, de Jordan. En la 2 tienes a Sosa. Empieza o vas a poner ahí a Thomson ¿ves? Entonces tienes en la 3 a Alex Morales. Eh, ya te nombré ahí cinco jugadores de impacto. Eh, y también puede darte minutos en la 3. Tienes a Cris Ortiz en la 4 y tienes en la 5 Yo pienso que con el equipo completo, no sé qué ustedes piensan, yo pienso que deben traer dos refuerzos, un 3-4 y un 4-5. Y ahí yo creo que yo cuadro ya la profundidad de lo que es de la 4, la de la 3 a la 5, porque de la 1 a la 3 están cuadrados. Muy bien, a ti se puede también dar el lujo de traer refuerzos complementarios, que ¿ok? ahí tienen que tener mucho cuidado porque en términos de nativos están completos cuando obviamente le, le lleguen todas sus piezas, así que también hay que tener en cuenta, y un factor principal también, lo que son los egos. Sabemos que esos dos refuerzos no necesariamente van a tener el mismo protagonismo que pudiéramos ver en el resto de los 11 equipos de la liga, así que esa selección de esos dos refuerzos para que puedan complementar con el grupo va a ser bien importante. Eh, así que el, la directiva como tal tiene a Flor Merende, gerente general, obviamente ahí no hay duda alguna que hace un gran trabajo, así que, Manati es uno de esos equipos, no solamente que es uno de los top contenders, sino que fácilmente va a ser el equipo que va a dar ese, ese, esa vuelta si tú lo comparas con, con el año pasado. Pero pasando entonces de los Osos de Manatí al próximo equipo, que son los Piratas de Quebradilla. Los Piratas de Quebradillas terminaron con récord de 24 y 12 en la primera posición de la sección A y en la postemporada cayeron 4 a 2 en los cuartos de final frente a los Gigantes de Carolina. Que muchos catalogaron como un offset. Todos pensaban que quebradilla claro, iba a llegar hasta, hasta la final y no fue así. Cuando vemos esta versión de los Piratas de Quebradilla. No vemos obviamente en el caso de night y Wiseye. Que fueron las dos figuras principales en la pasada temporada. ¿Qué te parece esta nueva versión de los Piratas? Ya con Moody y en el caso de Taco Ford que se va a integrar más adelante. Yo pienso que es una gran adición la adición de Manuel Moody. Yo pienso que es un mejor encaje que, que lo que fue Orlando night Yo sí sé. Brandon Knight fue el MVP, fue el campeón anotador, pero es un jugador que en la 1, yo pienso que le quitó al colectivo. O sea, yo creo que le quitó a lo que es, por ejemplo, un Wheeler que hace dos años tuvo una temporada de calibre en MVP. Yo pienso que le quitó un poquito a Piñero, yo pienso que le quitó mucho a Taekwondo. Un miude y un refuerzo de impacto. Lo demostró el año pasado con el equipo de Santurce. Tiene un parecido a Bush Lee, grande, eh, fuerte, caja grande. Eh, no es un gran tirador. Pero pienso que es mejor armador y que se debe complementar muy bien, en este caso con Jan Clavel, que es el churingar starter de la selección nacional de Puerto Rico cuando está libre de lesiones. Yo pienso que hasta el momento él no ha tenido, apenas ha jugado una temporada y media realmente en esta liga, como tal, total. Yo pienso que Jan es una gran adición, eh, tiene la capacidad para ser de los mejores cinco anotadores eh, en, en esta liga, eh, estando healthy. Tienes a, a Mudey, Taco Four tengo mis dudas, cómo se pueda, ¿verdad? Un 7-6, la, sabemos las cosas que te da, pero un jugador pues, lento. Eh, pero en general, cuando tú me sumas a Mudey, Day, Taekwán rolón, que tuve la oportunidad de verlo en San Germán, muchachos, y está está a un nivel altísimo. Está que corta. Eh, eh, de, de verdad que es una máquina de anotación, tiene un step back violento, el triple, eh, ataca, llega al canasto. No tan solo eso, tiene una gran visión de cancha. Yo me quedé bobo, hizo como ocho o nueve asistencias, pero no son asistencias comunes, eran asistencias que yo no sabía cómo él podía haber hombre abierto. O sea que tiene una visión increíble, un jugador que esa es la bujía. Por eso es que Guainabo, dicho sea de paso, eh, como habló ahorita con Brima en el aspecto defensivo, por Taiwan Rolón es que llegan a Sé Que si Taiwan Rolón es Taiwan Rolón, miuda y permite eso siendo él eso encaje con Jan Clavel esos tres jugadores en el Bascol yo pienso que deben encajar muy bien porque son distintos los tres eh, y encajan en el caso tú sumas a Wheeler, sumas a Piñeiro, tiene un buen support con Carlos Emory, que es un gran role player, uno de los mejores jugadores defensivos de esta liga, Willow etcétera en la 5 no me ha preocupado mucho Taco yo pienso que si no funciona lo cambian, traen a otro o sea que en realidad para mí de, de esta sección A el equipo que yo pongo de segura, ojo cerrado, compitiendo con los grandes de la B. No estoy diciendo que otros no puedan en la A. No estoy diciendo eso. Pero hay unas incógnitas por ¿verdad? jugadores que no están o que van a llegar. O equipos que están ¿verdad? creando ahora algo diferente al año pasado. Pero para mí ese equipo es quebradilla. Yo pienso que quebradilla es uno de los grandes eh, en esta temporada. Pues mira, este equipo de quebradillas eh, tiene a Philly Wheeler. Creo que con las situaciones que pasaron con la selección eh, el pasado verano, yo creo que este año es el año que él viene. Modo MVP, eh, el año que él, que él va a querer demostrar, mira, yo merezco estar ahí y ser de los mejores de la liga también, ¿me entiendes? Eh, Taekwondo Rolón debe ser uno de los jugadores élites de este equipo también. Moody es un triple double threat, sabemos que es un buen alto, pasa la bola, rebotea, te puede anotar o en sea, un juego del NBA. Eh, antes de la NBA, él tuvo, estuvo jugando en China, para el que no lo sepa. Así que ya él siempre ha estado familiarizado con lo que es el, el baloncesto FIBA. Eh, tengo mis dudas con Taco Fall. Yo Esta es una liga que aparte de ser física también se juega bastante rápido. Y no sé si ese Open Down lo puede aguantar. Pero, bueno, tienes a Clavel, está en recuperación. Eh, tienes a Emory todavía, tienes a Guillermo Díaz que firmaron y tienes al hermano de Clavel para el banco. Eh, este equipo pues debe ser uno de los mejores de su sesión, sin duda alguna y, y quizás pudieran eventualmente llegar a una semifinal. Ya yo no creo que no tengan tantos problemas con el núcleo que tienen. Sabemos que las lesiones son bien, son bien claves eh, y también tienen a Piñeiro, tú sabes, es otro jugador que es un tres súper defensivo que los debe, los debe ayudar muchísimo en, en esta campaña. Sí, en el caso de los Piratas de Quebradía comparto la misma incógnita que tienen con, con Taco Ford. A mí me gustaría que, que dé el grado y se quede en esta liga. Es un prototipo de jugador que no hemos visto anteriormente. Y creo que es el jugador más alto en la historia del BCN que, que si finalmente llega que, que sería Taco Ford. No obstante, sí tengo una pequeña incógnita. Obviamente no está, no está Waisa y prácticamente eran 50-55 puntos por partido entre ambos jugadores. Obviamente sabemos que Moody tiene eh, puntos en las manos y va a ocupar parte de esa ofensiva. El otro jugador que Puede step up, step up como tal y, y ocupar esa, esa posición. Wheeler, para mí, es el jugador que se supone que, que, que haga un trabajo similar a lo que hizo en la temporada antipasada. Donde vimos que prácticamente casi fue el MVP. Lo perdió, fue por uno o dos votos como tal. En el caso de Taekwondo en es sumamente eh, importante. Y eso lo vimos en la serie contra Carolina en los playoffs. Taekwondo se apagó y el equipo se apagó completamente. Eh, y quebradillas. Si sí es bueno tú tener dos refuerzos matadores como yo hicieron en el caso de Brandon Knight y de Whiteside. Pero obviamente también tiene su debilidad y es que dependían totalmente de ellos dos. Todos vimos como cuando los juegos que Knight tuvo fuera por lesión o Whiteside, el equipo prácticamente se cayó con otros importados. Así que pienso que esta es una nueva oportunidad para Quebradillas para jugar más en equipo. Sabemos que la fórmula pasada no funcionó. Y en el caso obviamente de Jen Claver, para mí es una gran adición para este equipo de Quebradillas. Se supone que se integre o tarde en abril o en mayo. Hay que ver cómo va a ser el fit de, de Claver en este equipo de quebradillas. Y finalmente a Piñero, que es súper importante para las aspiraciones de los piratas. Y está teniendo una gran campaña en la ACB, pero es el más tarde que llega. Así que, igual que tú, Julián, veo a quebradillas top en esa sección A. Y veo como el equipo que va a ser más consistente contra esa sección B y es más fuerte que le puede dar la batalla. Definitivamente los rivales de ellos pues son los capitanes de Arecibo. De hecho, el 6, el sábado 6. La guerra que, del norte. La guerra del norte en la petaca. Eh, si no me equivoco, creo verifiquen, pero creo que va por, por televisión nacional ese partido. Así que, Feli, no sé qué opinas. Eh, definitivamente este equipo proyecta estar entre los mejores. Sí, sin duda alguna, yo creo que en sucesión eh, son el equipo a ganar. Tienen un, un core bien interesante. ¿sabes? Eh, la juventud, con la veteranía, con los jugadores que están en su pick. Eso va a ser bien interesante. Sabemos que no tienen a a Wiesa y no tienen ya a Brandon Knight, que eran dos jugadores que. Por, por ejemplo, Brandon Knight es un jugador que necesitaba la bola en la mano. O sea, su ofensiva era todo el tiempo por él y jugadores como Rolón se veían afectados, jugadores como Wheeler se veían afectados. Ahora tienen un Point guard que distribuye mejor el balón y yo entiendo que su ofensiva debe ser muchísimo mejor para no ser eh, una decepción como fue en los playoffs pasados, que de verdad, pues. Fue, fue algo muy difícil para la quebradía. Definitivo. Así de, de los piratas de quebradía, entonces pasamos eh, a los santeros de Aguada. Los santeros de Aguada terminaron con récord de 13 y 23 en la pasada eh, temporada. Obviamente no clasificaron a playoff. Pierden, obviamente, a Dimensio Bon, eh, lamentablemente, por, por lesión. No obstante, Jonathan Jerezco finalmente hace su debut en el baloncesto superior nacional. Un jugador de mucho potencial, mucha expectativa con él. ¿Qué te parece esta nueva edición de los santeros de Aguada? Bueno, de hecho, hablando de Yerezco, hizo 12,8 y 7 eh, en el fogueo último fogueo contra el equipo de Mayagüez. Son 37 años, ha recibido muchas críticas. De hecho, Maescos tiene 35 años, son dos más. Pero Yerezco es un jugador que es un profesional en todo el sentido de la palabra, que se ha cuidado muy bien eh, físicamente a través de los años. Y es un jugador que te hace muchas cosas en la cancha y con un nivel, con un IQ alto. Yo pienso que tiene... Muy buenas posibilidades de ser un refuerzo de impacto en esta liga. Igualmente, lo que es Onumaku, que es un jugador que juega durísimo, muy físico en las tablas eh, y debajo de la pintura. En general, obviamente, la baja de dimensión bon, pues, fue una lamentable, eh, pero eso le abre la puerta a lo que ya se febre, hijo Orlando Febre. Muchos lo conocerán, que en paz descanse, la leyenda del BCN con los capitanes en los 80 y los 90. Ya se anotó 22 puntos en el último fogueo. Y, y también perfilado, volvemos. Hablamos de Sosa, hablamos de la Antorcha, eh, hablamos de Plomer, Ahorita hablé de, de Capo, hombre grande con Romer, tres puntista, Pues ya está en esa conversación. Y Yase debe ser el, 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 el escolta starter de este equipo. Gandía ya está en Puerto Rico, debe perderse algunos unos, unos pocos juegos. Abreu, capitán del equipo, probado. Eh, que lideró ese equipo, ¿verdad? El capitán del equipo campeón del 2019, Arnaldo Toro, que tiene que estar reportándose en algún punto de mayo, que está abusando eh, internacionalmente. O sea que este equipo aún tiene piezas y, no record y recordemos que aún está la incógnita de, de Dave Rick, que fue el pick de este año y también tienen los derechos de John Holland. Pero lo más que me gusta de este equipo, aparte de que hey, vamos a felicitar a la gente de Aguada, ¿verdad? Eh, que por fin regresa el baloncesto a Aguada esta temporada, eh, Omar González. Omar González es de los mejores dirigentes de esta liga. Y yo pienso que este equipo, bajo la dirección normal, eh, algo me dice que no importa eh, las lo, lo, vicisitudes que pueda tener el equipo, yo pienso que él va a hacer que esto funcione. Así que yo, mucha gente puede descartar eh, en papel a los santeros, pero yo no. Yo pienso que los santeros van a estar, eh, van a tener una buena temporada y deben estar luchando sin duda alguna para meterse a los playoffs. La fortaleza de este equipo de Santeros de Aguada es bien interesante. Tienes a Yerezco, tienes a Onaku y tienes a Timash Parker. Mucha gente subestima a Timash Parker, pero lo que es ese jugador siempre está sobre encima de los 10 rebotes por partido. O sea, eso no nunca ha cambiado. Y creo que esa es su fortaleza, obviamente tienes a Gandía, tienes a Abreu, tienes a C.F.E.B.R.E.S., la, la baja de dimensión pues, bueno, muy fuerte, porque se supone que fuera la cara de este equipo, el que vio, creo fue a los Panamericanos, jugó muy, muy, muy bien, eh, y nada, o sea, tienes a John Holland también ahí en el mix con Reed, no se sé sabe qué vaya a pasar, pero con lo que tienen creo que pueden batallar, o sea, eh, no sé cuán lejos puedan llegar, pero tienen una buena, muy buena estructura, tienen buena dirección, eh, tienen buenos jugadores, así que, queda jugar baloncesto, para ellos sería quedar el baloncesto, se quedaron cortos el año pasado así que hay que ver, tienen una eh, sesión accesible o so, pudieran tener la oportunidad de clasificar. Oye, este equipo agua Aguada tiene una mezcla bastante parecida a Arecibo en términos de veteranos y, y juventud en mi caso me gustaría ver una mayor participación de la dupla eh, tanto de eh, Arnaldo Toro como de Iván Gandía sabemos que Gandía tiene una pequeña lastimadura quizás se pierde unos cuantos juegos no, no, no es nada grave. Y en el caso de Toro, creo que a nadie le, que, le debe quedar duda, además de la última participación de la selección. Eh, ayer tuvo un gran juego, eh, según vi que lo reportaron los muchachos de pool basket. Que dolor de cabeza sería Donuacu con, con Toro. Con Toro. Así que este equipo tiene la juventud. En el caso de Jace Febre, eh, lo hemos, hemos visto su crecimiento y como un gran jugador. Lamentablemente, esa baja de, de dimensión, porque prometía mucho esta temporada. Eh, le deseamos la mayor de, de la salud y que esté recuperado para la próxima temporada 2025. En el caso de Manny Camper, también me gustaría ver un mayor protagonismo de él. Y Alex Abreu, que República Dominicana ha estado con ese clutch encendido, eh, ha sido protagonista en dos de esos juegos de la final que, que tuvieron allá. Y en el caso de Jonathan Jerezco, es un jugador que llama mucha atención. Mi preocupación es la edad. Tiene ya 37 años, pero es un jugador que sé que es sumamente inteligente juega ese estilo europeo y en las estadísticas que me acabas de mencionar en el fogueo, te lo dice, un jugador que es, es ese prototipo de jugador en la posición 4, después de jugar 5, no necesariamente hace esa cantidad de asistencia, sino que fueron 7 ¿Mm? que hizo en el fogueo, así que hay que mirar de cerca a porque si se mantiene consistente toda la temporada jugando ese tipo de baloncesto, quizá guada puede ser uno de esos equipos que lo estamos subestimando. Y nos sorprendan en esta venida de temporada. Definitivamente, estoy de acuerdo. Así que de los santeros de Aguada pasamos al último equipo que nos queda. No se retire porque todavía nos falta la sección de los fanáticos, la voz del fanático. Pero vamos ahora con los subcampeones Vaqueros de Bayamón. Los vaqueros de Bayamón tuvieron marca de 24 y 12, fueron el equipo número uno en la tabla global. Y como todos sabemos, en la postemporada 2023 perdieron 4 a 1 frente a los gigantes de Carolina. Y lo que nos sorprendió a todos fue cómo esta serie nadie respetó lo que fue la ventaja de, de canchada eh, local. Una versión de Bayamón bastante diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Wiley no va a estar desde el principio. No obstante, Wenjin Gabriel está presente. Julián, ¿qué te parece esta versión renovada de los vaqueros de Bayamón? ¿Tú sabes quién va a traer mi comentario de los vaqueros? ¿Quién? La gente está corriendo, amigos, el verdadero sabor de una cocina mexicana eh, a pasitos del Centro Judicial de Carolina, está bien cerquita del Parque Roberto Clemente Walker y también cerquita del Coliseo Guillermo Angulo, de hecho, si está en un juego en el Coliseo, ya tú sabes, antes del juego pasa por estar corriendo y cuando se acaba el juego también pasa por estar corriendo viernes y sábado karaoke, durante la semana margaritas a dos por uno. Los burritos de carne, mi gente, y los de pollo, que y son los que me gustan a mí con el queso, una cosa... Es que eso, eso es un restaurante mexicano. Y le recomiendo los tacos al pastor. Tuve la oportunidad de, de probarlo riquísimo. Así que tan pronto tengan la oportunidad, de hacer la vuelta por está corriendo y no se van a arrepentir. Porque como dice su eslogan, es el verdadero sabor de una cocina mexicana. Y tiene un televisor de como de 100 pulgadas espectacular. Para los juegos. Y ahí tú puedes ver los juegos del BCN. ¿Qué más estás buscando? Baja como el bueno. Vas a comer la verdadera, la verdadera comida mexicana y vas a ver BCN. ¿Ok? Eso es? está corriendo <laughs> en Carolina. Eh, bueno, los vaqueros de Bayamón. Mucha gente también dijo que los está subestimando. Eh, se rompe ese core campeón, que dominó lo que es este principio de década, al mover a Benito, que era algo que llevaba sonando por muchos años. Sí. Eh, realmente, pero consiguió un gran jugador como Hunsi Branch, distinto a él pero es un utility player que te puede jugar en múltiples posiciones, gran jugador defensivo, eh, no es tirador para nada, pero crea mucho para los demás jugadores, muy inteligente, IQ alto, y también adquiere a, a Cristian Pizarro, que esa era otra incógnita que ellos el año pasado al entrenar a Javi González, que lo hizo muy bien no estar Angelito, lo estaba liderando la liga en asistencia, pero al final de los playos se rompió, se lesionó. O sea que Cristian yo creo que le da como un alivio en lo que llega Angelito de poder manejar esa uno, con, con Javi González. Aún sigues teniendo al veterano Javier Mojica, Stephen Thompson, que es un jugador ya probado, que sigue en ascenso, caballo del equipo, tirador, mete canastos clutch. Obviamente Romero es el mejor sexto hombre de la liga, con eso no hay duda. Empiezan con Tony Bichos, pienso que es acertado el movimiento, jugador con alto, eh, alto IQ, probado en esta liga, multiposicional. Y en el caso entonces de Wengen Gabriel, pues. ¿Qué podemos decir? Estamos hablando de un NBA literalmente que muy probable pues, va a representar a su país más adelante, al Sudán. Y muy posiblemente veamos a Wiley con Duliter que se repita. Pero en general, esto es, y lo he escuchado en diferentes programas y también yo lo he dicho en el pasado, esto es un reloj suizo. Esto, esto es una máquina bien aceitada. Esto bajo Nelson Colón, eh, este equipo corre, o sea, no, no hay un equipo en esta liga. Y es la realidad, que mueva la bola tan bien como es este equipo de Bayamón. Y al final del día, ese baloncesto es el que se va a seguir jugando en Bayamón. Y cuando llega Angelito Rodríguez como capitán y líder en la cancha, eh, este equipo yo lo veo en los últimos cuatro semifinales todavía con unas sólidas aspiraciones para estar eh, en lo que es el campeonato. Así que eh, para mí Bayamón sigue siendo topo. Sin duda alguna, de eh, este equipo de, de los vaqueros de Bayamón son, son, están en la élite, o sea, no dejan de ser lo que son. Eh, mi única duda es, teniendo en cuenta el torneo FIBA, sabemos que Nelson es el dirigente, sabemos que Romero es pieza fundamental en la selección nacional, lo que es Steven Thompson, eh, si, si lograran estar fuera, eh, ¿cómo, ¿cómo Bayamón puede responder a eso? Pero fuera de eso, traes a Pizarro, Onsi Branch o Enis Medina. Tienes buenos jugadores del banco, tienes a Avi eh, controlando la 1 lo que llega Angelito. Creo que es una decisión muy acertada. Eh, un jugador que ya está aprobado en esta liga. Y los refuerzos, hermano, es ¿qué te digo? Eh, tienes a Wenger Gabriel, un jugador que estuvo hace poco en la NBA. O sea, un jugador de, de alto nivel, si, sin duda alguna va a ser de impacto desde el día 1. Eh, más o menos un prototipo a lo que es Brynman. Eh, y Tony Bishop, que también se probó el año pasado, o sea, también años anteriores, ya muchos años en esta liga dando de que hablar. Y van a lucir muy bien. Yo creo que Bayamón, como te digo, debe estar en la élite, pero teniendo en cuenta la situación de la FIBA. no De acuerdo, para mí, al igual que ustedes, Bayamón va a ser uno de esos equipos top. Quizá hay mucha gente que por el hecho de que Ángel Rodríguez va a llegar tarde, he visto algunas personas diciendo, no, que okay, Bayamón no va a clasificar ni a los playoffs. Tenga cuidado y acuérdese. Bayamón en las pasadas temporadas corrió con Javi González en la 1 y no tuvimos problema en batallarse en esa primera posición y quedarse ahí. Adicionar a eso, Wengen Gabriel. Yo creo que yo no recuerdo una, un anuncio de, de una franquicia, de un jugador que esté activo jugando en la NBA. Porque Wengen Gabriel ya se le venció obviamente su contrato de 10 días. Estaba jugando en la G-League, pero cuando fue anunciado, estaba activo y esa misma noche que lo anunciaron, jugó con los Memphis Grizzlies. Así que eso te demuestra el tipo de jugador que Wengen Gabriel, que para mí va a destrozar esta liga en la 5. Lo único, la única incógnita es que si Wengen Gabriel se hubiera quedado hasta el final de temporada, yo te dice, mira, Vaya puede ser una línea para que entre a final y quede campeón. Pero no es secreto que Wengen Gabriel tiene un compromiso con su bandezur en las Olimpiadas y él se tiene que ir en, en julio para los entrenamientos. Así que Vaya lo va a perder y ya anunciaron que van a traer a Jacob wiley Tony Bishop para mí fue una. Dieron, dieron en el punto. He visto mucha gente criticando quizás la firma de Tony Bishop. Pero Tony Bishop, calladito, te hace el trabajo. ¿Mm? Y cae perfectamente en ese sistema de Nelson Colón, pero sabemos que lo van a sustituir por, por Doolittle y estoy de acuerdo con, con ese cambio. Ahora bien, cuando también uno mira el resto del de roster, Dante Tracy, prácticamente para mí fue un robo en el sorteo, no sé ni cómo llegó hasta allá abajo y se va a integrar pronto eh, a Bayamón. Y de igual manera, Steven Thompson, que aunque se va a perder unos juegos al principio, va a reportarse más temprano que en pasadas temporadas. Así que. Unzi Branch es otro jugador que no se me olvide. si Branch quizás no se le da mucho crédito porque no tuvo una buena temporada con Guainao, Pero acuérdese, saludable. Acuérdese el tipo de jugador que era cuando estaba en San Germán. Así que si vemos esa versión de Unzi Branch ahora con los vaqueros, tengan cuidado porque Bayamón puede ser bien peligroso. Así que al final del camino, cuando tengan todas sus piezas, no tengo duda alguna que Bayamón va a estar dentro de, de ese top four. Hay que añadir a Bayamón que ellos tienen a Jonathan Hamm, si no me equivoco, ¿verdad?, no, vale. no, Guaynabo, Guaynabo está, está en Guaynabo. ¿Se, quedó, ¿Se quedó en Guaynabo? Sí, sí, se quedó en Guaynabo. El eh. que entró fue Pizarro, fue el que pasó a... A ok, ok. Pues básicamente, como te digo, este equipo de, de Bayamón eh, es un equipo que debe estar en la final batallando otra vez, nuevamente, una vez todas sus piezas estén. Pero, bueno, en el caso de Tulirel, ¿tú crees que sigue siendo la, el, el refuerzo ideal todavía? Eh, mira, buena pregunta. Si tú me dijeras... Si lo traigo o no, yo preferiría jugarme otra carta. Pero también lo puedo entender, obviamente. Eh, pero si me preguntas a mí mi opinión, no. Yo, yo pienso que no es... Yo pienso que cuando las cosas no te salen, tú tienes que cambiar tu fórmula. Sí, obviamente hay que tener presente que cuando Jacob Whaley seleccionó este equipo fue totalmente diferente. Además que trajeron a Marvin Jones y no dio el grado. Así que, si evalúa también la pasada temporada, quizá ahí falla un poco la gerencia de los vaqueros. En, pienso que... Marvin Jones no era ni cerca del tipo de jugador que tú tenías que traer la imagen en una final. Pero si lo voy a evaluar ahora, obviamente si tú me da, dieras la oportunidad de quedarme hasta el final con Wayne Gabriel, yo lo hacía. No es la realidad. Y en el caso de Du pienso que, no no sé, eh, intentaré algo diferente a lo que ya sé. O sea, intentado. Este equipo mejora muchísimo defensivamente este año. Y yo sí. pienso que ofensivamente va a seguir con... Con, con el gran movimiento de balón porque eso es lo que ese es el baloncesto que se juega en Bayamón pero yo, yo les tengo una pregunta a ustedes a Bayamón al momento ¿alguien se los ha ganado completo? no porque quedaron campeones en el 2020 en el 2022 en el 21 se lesionó angelito. angelito en el este año pasado angelito estuvo lastimado yo creo que todos lo sabemos campeón tuvo una lesión un grado 3 del tobillo él no eh, Wiley se fue en la primera ronda eh, o sea, este equipo, alguien lo ha vencido al momento completo. Eh, yo creo que ellos están apostando a eso. Yo pienso que vayamos bien en la élite. Al final del día, con Wiley, con Duliter y como tienes a Angelito y tienes a Stephen Thompson, sigues teniendo a Mojica, le sumas a Cristian Pizarro, le sumas a, a un C Branch. Está el mismo Enis Medina, que hay que ver cómo progresa este año. Debe recibir sus minutos. Este equipo de Bayamón, Bayamón sigue siendo Bayamón. Yo creo que con eso lo resumo. Sí, entonces ya tuvimos la oportunidad de tocar esos 12 equipos. Ahora vamos a pasar a una pequeña pausa, pero antes no se retiren porque ahora viene la sección de los fanáticos. Ya pueden comenzar a añadir sus preguntas, eh, escribir sus comentarios porque los vamos a estar atendiendo cada uno de, de los comentarios que muestra así que llegó su oportunidad y de igual manera vamos a estar tocando por encima lo que son esos valores del año concentrando un poco en lo que es el jugador más valioso nuestras predicciones de quién quizás tiene mayor oportunidad de ganar ese premio pero vamos ahora como le indiqué una pequeña pausa que ese por ahí no se retire porque viene la voz del fanático así que vamos a estar esperando sus comentarios que ese La sección de los fanáticos del Banoceto Superior Nacional y precisamente por eso se llama de esa manera la voz del fanático. Pero antes de entrar en materia, los Atléticos de San Germán anunciaron la firma de la gente libre Joe en Villegas, una edición de un veterano a este conjunto de los Atléticos. Una reacción rápida de parte de ustedes. Bueno, yo creo que es un veterano, un líder, equipo que es una combinación de veteranos con, con jugadores jóvenes. Yo pienso que viene a cubrir lo que era la posición de Hani Chijan, que sabemos que no, no quiere jugar para San Germán. No quiso jugar para San Germán. Mira, eh, un veterano experimentado en esta liga eh, tuvo muy buenos minutos de calidad con el equipo de Bayamón. Debe estar aportando a lo que es los Atléticos de San Germán. Yo creo que no debe tener ningún tipo de problema en encajar con dedicación Perfecto. Así que ya saben, esa nueva adición de, de los Atléticos. Ahora vamos con la sección de la voz del fanático y queremos también establecer una pregunta para que ustedes también empiecen a contestarla. Vamos a emitir nuestras predicciones: ¿quién luce con mayor posibilidades de quizá obtener ese jugador? Ese, ese premio de jugador más valioso. Así que quiero ver en los comentarios quién para ustedes puede ser posible candidato a MVP en esta venida de temporada, pero empiezo con Julián. Bueno, el problema aquí es que no todos volvemos. Muchos jugadores estelares van a llegar tarde. Eso es un problema. Así que yo, viendo el panorama de los dos equipos y los jugadores que están, yo me voy para mí. El que tiene mayor probabilidad es Ronda Holly Jefferson. Va a estar desde el día uno, va a tener los toques. Va a poner los números, entiendo que las victorias van a estar ahí, así que yo creo que yo me voy con Holly Jefferson. Uy, ese pick está muy, muy interesante, muy duro. Lo eh, pensé hace par de días, sí. Sí, muy bien, muy, muy, lo atinaste, realmente viene desde primer día. Este, pero por lo menos mi MVP lo pude ver en el foguero de right Weinau Mets y Santurce. Me voy comprando en Goodwin. Lo que yo vi, el, poder, el poderío anotador que tiene, o sea, pues, lanza de tres, termina bien al canasto. Su driveo, creo que vi eh, suficiente, aparte que lo he visto en las prácticas de vez en cuando, creo que es un potencial al MVP, seriamente. Eh, mira, eh, la selección de ustedes es sumamente sólida. En mi caso, me voy por Wengen Gabriel, aunque él obviamente se va a ir, obviamente pa, para las Olimpiadas, pero como dije, para mí él va a baratar esta liga y algo me dice que es. Él puede tener buenas posibilidades de que era MVP jugador más valioso, adicional a que obviamente vayamos debe va a tener una, una gran temporada. Ahora, les pregunto: mencionamos MVP refuerzos, pero ¿quién sería ese nativo MVP para ustedes? Una pregunta. Bueno, nos ha puesto en el spot. En el spot. <laughs> ese nativo MVP. Bueno, yo puedo decirte uno. Eh, yo creo que puede ser Macho, macho de Jesús En Ponce si Ponce logra ese virazón este año y, y rompen a ganar el juego nadie tiene la menor duda siempre Macho va a poner los números y Macho obviamente para que Ponce gane Macho también es crucial en ese en ese encaje ya jugando lado con este refuerzo con un refuerzo en la 1 que en este caso es Adam así que yo te diría Macho te puedo poner a Macho ahí sí, en mi caso yo creo que Wille pienso que si tú le sacas obviamente no está ahí, no está Wise y él tiene la responsabilidad de cargar la ofensiva pienso que vamos a ver una actuación bien similar a lo que fue la, la, la temporada antipasada como tal, donde él fue candidato a MVP. Pienso que este año va a ser el año en que vamos a ver a Wheeler nuevamente dar ese brinco y para mí va a ser uno de, de los MVP en términos de nativo. Creo que estoy bastante de acuerdo con Wheeler, pero no obstante, quiero decir que Tyler Davis pudiera ser un Dark Horse. Creo que puede darte doble dígito en rebote, y puede estar en los 12 a 18 puntos por partido, más o menos, quién sabe si más. Eh, obviamente, conocemos que se está recuperando lentamente, no juega baloncesto hace tiempo, pero físicamente, como yo lo vi en la práctica de Manatí, yo creo que él viene el nivel. Yo creo que lo están ayudando, que es bien importante, lo están apoyando, se siente en familia, se siente cómodo. Y creo que Tyler David puede estar ahí. Obviamente, empieza desde el principio, no estoy contando a los jugadores que lleguen a mitad de temporada. O sea, estoy hablando de, de los jugadores que están desde el principio. Eso es lo que estamos hablando. Y creo que pues, pudiera ser que... un contendor. ¿eh? Perfecto. Vamos ahora a repasar los, los comentarios de los fanáticos. Aquí vemos en pantalla el comentario de Jarlene Sarri directamente de los indios de Mayagüez. Y ella dice que Tremont Waters para ella va a ser ese MVP nativo. ¿Qué, qué le parece a ustedes? Si no me equivoco, es Jarlene de, de la tribu. Exacto. Sí, sí, de... Saludos, Jarlene. El Gran trabajo que están haciendo que estás haciendo allá con, lo, con los indios. Eh, fíjate, yo estoy de acuerdo que tenemos, obviamente, pues, eh, eh, es un jugador de calibre en MVP. Pero, como va a llegar en algún punto de mayo, pues por eso yo lo saco. Yo lo saco. Pero, fíjate, también Hernández César, si lo puedes marcar, lo tenemos ahí en pantalla. Me gustó esa de César. No sé qué ustedes opinan. Interesante. Plumer va a tener todos los toques y va a tener toda la oportunidad. La cuestión es: Arecibo va a ganar los suficientes juegos. Y él va a ser lo suficientemente efectivo. Veremos un promedio de anotar 19, 20 puntos en esta liga. Y que este equipo, que este equipo gane juegos. O sea, que este equipo gane cerca de 20 juegos agresivos. Porque yo creo que esa es la fórmula, victoria y números. Sí, sus toques va a tener, pero todo va a depender del de récord del equipo. O, otro comentario aquí que quiero traer la atención es el de Pau Rivera. Bien interesante. Para él, Ethan Thompson, si le dan los minutos, puede ser uno de esos mejores. Nativo. ¿Qué te parece esa integración digital? Que básicamente está entrando como novato, aunque sabemos que realmente no lo es. Yo, yo le voy a tirar la bola a Feldi. Mi opinión es que no. Porque es que tiene tanto jugador nativo ese equipo estelar que al final del día eso va a afectar los números y yo creo que le puede afectar en el MVP voting. Es un novato. Eh. Sin duda va a ser el novato del año. Ahí está. No creo que esté en esa conversación de MVP, pero hay que destacar que está anotando 22 puntos por partido en la g league Está teniendo un super año, creo que es el mejor puertorriqueño que está jugando en la g league ahora mismo. No sé si descartarlo 100%, pero creo que vamos más por la línea de novato del año. Ese es el lock. Perfecto. Y aquí tenemos también a Roberto Torres, que para él, Walter Hodge, con su nuevo equipo, los Cangreros de Santurce, puede ser uno de esos MVP nativos de esta temporada. Esa me gustó, ¿te gustó a ti? ¿La pregunta es a ti? Eh, me encantó. Para, para mí que vamos a ver un resurgir de, de Walter Hodge, eh, obviamente estamos en un equipo con aspiraciones a campeonato, tiene la oportunidad prácticamente un restart a su, a su carrera, donde todo comenzó como tal. Así que me gusta, me gusta esa que, que seleccionó Robert. Y si lo ganan, sería su tercer MVP en el BCN. En si hotel. no me equivoco. Sí, definitivo. Entonces, Tony Frankie. Menciona básicamente eso en el caso de los refuerzos, pero en términos de nativos, Georgie Pacheco. ¿Qué le parece a usted, muchachos? Pues mira, Georgi, si, si aumenta sus promedios y mantiene este equipo entre los pilares de sucesión y de la liga, es una conversación seria. Yo creo que tiene la calidad, tiene el talento para hacerlo. Eh, está todo a su favor. Obviamente, pues, lo que es el, el team success es bien importante aquí, pero tiene todas las cualidades para. Competir por él. Y aquí entonces seguimos con, lo, con los comentarios. En este caso, Rolando Rivera eh, resalta también lo que es la figura de TJ Fernández con los eh, Atléticos eh, de San Germán y esa combinación con Allen. ¿Te parece que podemos ver un resurgir de TJ Fernández? Bueno, desde de, de que no llegó a San Germán y, y lo mueven entonces a, él a la dos, que es su posición natural. Eh, sabemos que él es uno de los mejores defensores, locos defender de la liga. Eh, Loco. Pero, eh, oye, hombre que ha tirado sobre el 50% de su efectividad en sus lanzamientos de 3, eh, es un abusador. O sea, Fernández es otro jugador eh, por los pasados dos años y ahora es un tercer año con San Germán. Así que, digo, de los últimos dos me refiero específicamente con la entrada de Eddie. Pero sí, eh, pero me gusta Yolgi. Me gusta Yolgi porque Yolgi es el líder. Es el líder nativo de ese equipo de, eh, de Mayagüez y pienso que... Siempre es una amenaza de 50, 40, 90. Eh, es un jugador bien efectivo, es un líder, es el hombre que lidera la orquesta. Así que yo por lo menos no sé si gana el MVP, pero por lo menos yo creo que puede definitivamente debería merecer eh, tener una temporada grande con Mayagüez, por lo menos voto. Perfecto. Entonces, a continuación tenemos a Valentín Colón que fue el había mencionado que para él Ethan Thompson iba a ser el novato del año, en este caso menciona que es Tyler Davis. Y debemos recordar que Tyler Davis clasifica para el premio, aunque fue seleccionado hace como 4 o 5 años atrás. Está bien interesante, porque este equipo de Manatí tiene tres novatos al mismo tiempo, Jivan Jackson, Tyler Davis y Eitan Thompson. Va a ser bien interesante porque, bueno, la ofensiva se tiene que distribuir y son muchos hombres, son muchos hombres. Hay que ver si en su mente está el ganar el galardón. Yo entiendo que no, estos jugadores siempre están en la mentalidad de Team Success, de que hay que ganar, de que los premios no importan si están las victorias. Pero está entre ellos tres. Para mí, Ethan Thompson es, sería el jugador que debe estar en el novato del año. Pero no descarta del Davis. Creo que es el, uno de los jugadores, aparte de George Condi nativo que debe estar dominando la liga en su posición. Fíjate, yo pienso que de entre ellos dos yo me voy con yo me voy con Tyler porque va a estar desde el día uno y yo creo que la yo creo que indiscutiblemente él va a ser el 5 starter de ese equipo. Y como tú bien mencionaste, Ferdi, que lo viste en buenas condiciones, si promedio un doble doble o cerca de un doble doble, 15 puntos más o menos, cerca de los 10 rebotes, yo creo que es una línea, definitivamente, porque como tú dijiste, esto no es cuestión de que si te rastearon hace cinco años, o tres años. Esto es cuando es tu primer año, tú eres, tú, eres, tú eres elegible. Así que bajo ese punto, yo me voy por encima con, con Tyler. Por aquí un amigo, el amigo por aquí, Juan Chotero, saludos a Juancho, verdadero capitán. Me gustó esa, Taekwond Rolón. Me gusta. Taekwán Rolón puede ser un otro jugador que puede. Mencionamos a Mudey, pero yendo con los nativos. Taiwan Rolón, definitivamente, podría ser el MVP, sin duda alguna, de, 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 del equipo de los Piratas y tal vez recibir ¿verdad? consideraciones para la liga. Exacto, que es una situación similar a la que mencionaba con Wheeler. Ya tú no tienes a Brandon Knight, no tienes a White la ofensiva puede fluir mejor. Moody se conoce también, no solamente tiene puntos en las manos, sino que distribuye el balón. Así que me gusta el comentario de, de Juan Chotero y, y su selección de, de Taiwan Rolón. Eh, Kelvin también trae un comentario interesante. Menciona la figura de calviñale Viñales. Va a estar desde el día uno, Vimos en la serie, vayamos, lo que es capaz en la pasada temporada. ¿Qué les parece esa selección de calviñale? Viñales? Yo creo que no es loco pensar esa, esa narrativa, porque él debe ser el anotador principal de este equipo, no es Jordi. Georgie. Georgie sí va a estar entre los top, Jordan Sintrón va a estar en los top, pero yo creo que sin duda alguna Viñales tiene puntos en las manos y tiene todas las cualidades para hacer, para competir por ese galardón. Obviamente, Team Success. Tienes que ganar, tu equipo tiene que ganar y estar ahí arriba para estar en la conversación. Y esa es la clave de este equipo. Perfecto. Ahora, eh, viendo los comentarios adicionales que tenemos, eh, Gabriel trae una pregunta bastante interesante. ¿Cómo sería Arecibo, obviamente, sin la figura de Hodge y Vuelta? ¿Qué ustedes piensan de los capitales de Arecibo? Ya, obviamente, sin estas dos figuras estelares ya moviéndose a lo que es la reconstrucción. Ahora con Justin Reyes, igualmente con Alfonso Plomer. Bueno, era necesario este movimiento y, y, y volvemos, ya hablamos ahorita en la, en la, en la, en la previa del equipo de agresivo, Stockton es un refuerzo probado en esta liga, debe combinar muy bien con, con, con lo que es Plomer, yo pienso que Juan Cardona al estilo de él, es juego rápido, mucha defensa, el juego rápido, así que me gusta esa combinación de, de Stockton específicamente con Plomer, yo creo que es un bas bascón que debe estar entre los bascores élites en esta liga. Pues mira, este Walter Hodge y David Huertas fuera de Arecibo lo veo, lo veo, verdad, algo difícil. Sabemos que su trayectoria en ese equipo fue muy grande, múltiples campeonatos los que trajeron allí, pero no un cambio necesario. Ya si la edad que tienen hay que entrar en reconstrucción, hay que mirar hacia el futuro, hay que crear una nueva dinastía y lo hicieron dando un buen paso que fue traer a Plummer, que debe ser un jugador que para el futuro aporte. Pierde a Huertas en la Agencia Libre, pero de igual manera se refuerzan con otros jugadores que deben estar ahí aportando. Perfecto. Primero que todo, ya llegamos a la parte final del primer programa inaugural de Enfoque BCN, pero antes de retirarnos, queremos darle las gracias a los fanáticos que se han mantenido ahí con sus comentarios, Julián y Feldi, por acompañarme y hacer parte de, de este proyecto. Y recuerden que el próximo sábado tienen una cita con nosotros, ya vamos a comenzar con las entrevistas, estén pendientes por las redes que les vamos a dar a conocer quién será el primer invitado de Enfoque BCN y nada más y nada menos agradecido nuevamente por la oportunidad. Así que nuevamente acuérdese, el sábado que viene tiene una cita con nosotros en Enfoque BCN.